Camila. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, amigo. Oye, tengo que ya ir a hacerle un mantenimiento a esta locura, sí, amigo. Sí, te iba a decir que oh, ya métele sí, de la de ella. Ya está. No, tengo que mantenerlo. Es que si insistes. Si le meto degradé, puedo aguantarlo un mes. Ya. Pero ya me di cuenta que esto es una semana. Vas a ir otra vez a decirle, mariquita de bichos. Sí, pero lo peor es que me cuesta, tío, un huevo. Una de las cosas que más extraño de vivir en mi cono es que el corte a 10 lucas, 15 lucas. Las peluquerías eran mucho más baratas. Obvio, sí, pero... Y ahora hay barberías que son... Y ahora tengo que... Tú te das un montal, vamos a 40 lucas, po. 40 lucas. 35 lucas, no. Estoy completamente perdido en ese... Yo lo que hago es latear a Santa Catalina, por allá, a La Victoria. Ahí y ahí allá. Sí, 20 so, 18 so. O ándate a Huascarán, pues ahí donde cortan ahí por el parque. Los practicantes. Los practicantes. Para que te hagan un corte. Pero aparte, con todo cariño, no veo tanto arte, ¿no? Pero tío, acá sí, acá hay un arte, weón. Antes no. Antes yo, en pandemia, yo feliz me cortaba solo. Sí, claro, chavo. ¿Ves arte ahí, chavito? ¿Ves arte? O sea, me gusta que fuese un corte de moderno, nuevo, que no he visto en otro lado. Te quedé patear este cuchis. Gracias, chavo. Pero por otro lado, no hay arte. Pero mira, si aquí... No hay arte. Aquí alguien me está diciendo que en Comas está 20 soles el corte. Ya, pues ya. Ya subió en todo el Perú. ¿Sabes qué? Es que, tío... Todos los precios han subido también. Pero... Es que, ¿sabes qué? Desde que empezaron a cortar los hombres, a cagar. Este país es como país machista. Cuando cortaban las mujeres estaba barato. Empezaron a cortar los hombres, barberos, no, tiene que subir la gracia. Ahora viene un chamo así calado, así como que con un cortijo claro. De futbolista. Me hace un corte acá con su corte en la ceja. Con su gilet y ya me va a cobrar 40 soles. Encima también, claro, vinieron muchos chambos que son artistas del pelo. Y ya todo se elevó, tío. Escúchame, yo de verdad creo que por cortarme a mí 15 lucas debería estar bien pagado. Escúchame, pero ¿por qué no te estás pegando en una tontería? ¿Por qué no se asocia rápidamente una barbería a este show? Y ya tienes cortes de pelo. Pero no sale a cuenta tampoco. No sale. Ya tendríamos que ir todos. No, pues, pero mira. Yo no, pues obviamente ya que... ¿Ya? No, pero para que te hagan la barba. O que me afeiten el bowie. Ya, pero mira, Luchito... De todas maneras, si tiene que hacer su Yosimar y su Yotun. Yo a Luchito le haría un degradé bravo a los costados. Luchito queda. Y arriba quedaría buta, tío. Como un New Kicks on the Block. Sí, como Soda Stereo en los 80. Claro. Sí, claro. Chavitrón también. Un degradé. Y Toto, mira, tiene barba también. Ese le pueden hacer con un completo. Ya está, completo. No sé qué. No, pero por ejemplo, Toto, que es más machista que la patada, él se atiende solo en un tío en Lince. Yo siempre le decía, oye, Toto, vamos a jugarnos un LOL. No, ya tengo que ir a mi peluquero. Ah, te vas a ir al peluquero ahí, no 10 lucas a la vuelta en pro. No, se va a Lince a tomar en Arenales un señor Pejesos que lo sientan en silla. Claro. Que le echa la espuma con una huevada así. Tal ya. Cual. Ahí va. Afila su navaja, sí. Ahí va Toto. Después me da mi lavadito de cabello con champú. Ahí va Toto. Johnson, todo. No claro. Quiere que le corte así cualquier persona. Cada uno pues se engríe como quiere, pues, ¿no? Pero es recomendable que cada 14 días. En la silla de caballo. Cada 14 días hacer una renovación, ¿no? Yo diría, ¿no? Imagínate, cada 14 días vamos a la barbería, nos sentamos los cuatro. Ya está, pues mira. Ya, mira, te pueden hacer a ti las garras. Ah, claro, que me hagan el pedicure. ¿Te haces usualmente? No. No. Yo cada vez que puedo, sí, trato de hacerme las garras. Una vez cada 3-4 meses. Ya así. Después que Toto nos contó de sus uñeros y todo, me asustó. No, ese es bravo, pues. Ese tiene que irse a, justamente, pues, Jesús María, por ahí, hay una zona. Podólogos. Paralela a la Brasil, solo podólogos. Pero ya para casos heavy. Una tía que tiene, que ya te lima con pistola. O el pata que tiene las uñas de Pepe Mujica. Claro. Tía que lima con pistola y te saca, tío, así el parmesano, pero... Claro, para los Wolverine de pie. No, olvídate, sí, claro. Mira, pero acá hay un buen dato que está diciendo la gente, que si te vas a la casa del pueblo... ¡Ajá! Ahí tu cortijo es gratis. Ya pues. Que vámonos todos a la casa del pueblo un día para ver. ¡Blog! ¡Ah, blog! ¡Blog, dices! Un día en la casa del pueblo. Vamos. Es que salgo ahí con un chuzo. Te hacen la paloma. Te hacen una estrella ahí arriba. Te hacen una tío. Estrella de todas maneras. Full estrellas. Te roban el pelo. Te roban. No, ese pelo queda, ¿ves? No, ese pelo ya. Claro. ¿No? Podología no conviene porque su piseador pierde con Toto. ¿Sí? Ya está. Claro, pues, tío. De hecho, mi viejita se hizo podóloga. ¿Ya ves? Para atenderte. No, para toda la familia, mano. Claro. Man, ya. ¿Esto es cierto el dato que tiran de que ya
¿Qué? Que la, el, porque sacaron a Gareca, pues, de Scotiabank. Sí. Pero ya tienen un nuevo rostro. ¿Pizarro? Según el dato que nos ha jugado acá, sabe Dios si es cierto, ¿no? Ajá. Natalia Málaga. ¡A la miércoles! Pero ella no estaba con algo ya. Pero no con ningún banco. Pero con qué, ya sabes con qué le he visto, con los peajes. Ya está. Los peajes, ¿no? Sí. Pero la gente odia los peajes. Claro, antes de Gareca estaba Gonzalo Torres. En Scotiabank. En Scotiabank. Luego llegan a Gareca. Que es un salto de. No es que se diferencien mucho, ¿no? No, es como, claro, un Gareca flaco, un Gareca gordo. Exacto. Y ahora Natalia Málaga. O sea, tiene que tener perfil. Perfil de claro, de aguileño, líder. Aguileño. No, perfil aguileño también. Y perfil aguileño también. Sí, oye, ahora, sí te iba a decir que entre si tú paras, tío, a Gonzalo Torres, Gareca y Natalia Málaga. Sí, te dicen, son primos. Son primos. Les crees. Oh, que pasen los primos. Los encuentras claro, comiendo pollo y dices, no son primos, de todas maneras. Maña, los primos han venido a comerse. Claro. ¿No? Claro, de ahí son más a Luca Modric, a David Guetta, a Laura Bozzo y ya son toda la familia. La familia ha venido la familia primo. Entera. Tío, no. Oye, sí, la gente también nos está recordando por acá que, bueno, primero falleció mi tía Jesús Morales. Uf, un ícono, pues, ¿no? Un ícono, hombre. La mamá de... O la que hacía de mamá en los sketches de la gran mayoría... De la gran mayoría de sketches de Risa y Salsa, ¿no? De JB, de varias cosas. De JB también. Poncha, acá ella es doña Jesús Morales. Ahora, una vida prolongadísima, amigo, ¿eh? 99 años. Grande. Esperemos aquí, le deseamos nuestras condolencias a la familia de doña Jesús Morales. Claro. Llévalo, amigo. Un abrazo. Sí, un abrazo al grande. Al cielo, la tía. Y falleció también el pana. El pana Tejada, ¿no? Joder. Pero ese, a diferencia, es una... Jugando pichanga, ¿no? Sí, una muerte no sé si accidental, pero sí aún más trágica porque, bueno, 99 años, digamos, tú esperas y dices... Un recorrido enorme, sí, pero esta es muerte imprevista, amigo. El pana no tenía ni 50. 4-1. ¿4-1? 4-1. O sea, casi 4-1. Un año más que Guerrero. Ya está, sí, claro. A la miércoles, amigo. Algún día un... Así es la Pfizer, dice. No. Algún día un doctor amigo me dijo, lo que pasa es que a más temprana edad los ataques cardíacos son más fulminantes, ¿no? El corazón necesita ponerse... O sea, digamos que con los años se achora, se pone un músculo más agresivo. Pero qué desgracia. Sí, claro. Porque imagínate, o sea, si yo tengo 80 años, mi corazón va a resistir. Ahí sí. No quiero que resista. Claro, ahí quiero ya irme. Pues, claro, ya quiero estar de salida, pero a los 41 mi corazón te echa una gelatina. Así es. Amigo, pero digamos es... Vamos a entrar, luego seguramente nos dirán más cosas o más detalles, pero me recuerda a lo de Peredo, ¿no? Sí, se fue cual. Un pichangón. Y pichanga se sintió mal. Y bueno, pasó lo que pasó. En ese momento yo recuerdo a algún doctor que salió a decir, no, el riesgo de las personas que pichanguean una vez a la semana. Que eso está mal. Ah, que si pichangueas tienes que pichanguear seguido. O no, o nunca. O nunca. O pichanguea una vez y nunca más a las 500, o pichanguea seguido. Porque si pichangueas como que una vez a la semana, puta, estás cultivando un infarto mortal. Sí. Importante también aclarar a la gente que al referirnos a pichangueo, nos referimos a jugar fulbito. Sí, no es la como, gente, claro. No, sí, es que el otro día. Yo también pichangueo una vez a la semana. Es que el otro día, de tú verdad. Te vas para el otro lado. Amigo, estaba haciendo la del cine con Pablo Saldarriaga. Ya. Hablando de fútbol, porque íbamos a jugar una pichanga. ¿Pero le tú cuento. Esperas que Pablo Saldarriaga haya jugado fútbol alguna vez en su vida? Pero, tío, actúa en misterio. Y eso lo hace futbolista. Pero que juegue algo, ¿no? Y le dije, oye, Pablo, ¿y tú pichangueas? Le dije. Y me dijo, no, hace tiempo que no sé cuándo. Y le digo... Ya colgué los chimpunes, hijo. Y le digo, pero en misterio pichangueaban. No, pero eso era una harina, me dijo. Tío, ¿yo qué? No, dijo una sustancia, ¿no? Un bicarbonato. No, eso era un bicarbonato, dijo. ¿Cómo un bicarbonato? ¿Qué hablas, Pablo? No, si era bicarbonato, lo ponen ahí... No, te digo el primer capítulo. Hay una pichanga entre todos ustedes, Pablo. Hay una pichanga. El primer capítulo, no. No, sí, juegan fútbol. ¡Ah, fútbol! Claro, pues. Ah, sí, puta, tío. Esa guada es muy pendeja, bro. Claro. Es muy pendeja. Cada uno tiene el concepto de pichanga que quiere, ¿no? Así es. Yo sí pichangueo, dice acá la gente, pero jugar nada. Ya. Era un doble, dice. Era un doble de acción para ese momento. Ah, hoy día también hay anuncios de Apais.
Ah, sí. Ah, Magali ha anunciado que tiene un ampay grueso. 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 Tan grueso que no ha adelantado nada, ¿no? Ni va a adelantar nada. Gruesísimo. Chavito, creo que ya tiene la info, ¿eh? Hay rumores, supuestamente, ¿no? ¿De quién? ¿Quién sería el apayado? De Eric Helera y Melissa. Pero si más bien Melissa ha regresado con el activador. Así dicen, pero supuestamente está ahí es ampay. Yo escuché otro talán. A ver. Yo escuché otro talán. Ya. No creo que sea ni Paolo Guerrero ni Jefferson Forfán, porque la tía ya sabe que puede perder ahí. Puede perder. Ahí con pierde fichas. Y se hace que ella tiene que vender. Entonces, la jato. ¿Con quién es alguien que dice, ah, este lo demando, este lo ampayo como las huevas? Néstor. Puede ser este. ¿Quién? Tiene que ser un futbolista travieso, ¿no? Para que. Porque otras veces el Chorri ya sería como la cuarta vez que lo empaña. No, la gente dice que si es el Chorri, paga la tele. Paga la tele, ya no otra vez, claro. Y además siempre lo perdonan, o sea, no claro. Vale. El Chorri es el peor empañado. El peor empañado es el Chorri, tío. Primero sí. Porque es el empaño más fácil. Segundo, porque encima después de meterse una trampa se va a agamar, se va a hacer sí, su sí, compra. Sí, es como que sí, se va a comer unas cremoladas según Point, así grandote. Sí, grande. Y luego encima lo perdonan. Entonces, tío, no, el Chorri no, ya es mantequilla, ya, no vale. No vale. Bueno, puede ser un chivolo talento, no sé, un Grimaldo. Ahí, por ahí algunos dicen que es Grimaldo. La flaca de Quispe dice mala leche. No, no seas mala está leche. Afuera, no se está instalando. Cochino. Grimaldo con Romina Antoniazzi. Es una señora, por favor. Un poco de respeto, pues. Por favor. A ver. Chavito y Lucianeca. Chavito y Lucianeca. Me encantaría. No. Lucianeca no tiene idea quién es el chavo. Es verdad. No, pero no es mentira, chavo. Es verdad. El otro día, Lucianeca subió un TikTok y dijo: ¿quién demonios es ese tal Chabelo? Claro. Que siempre escriben. Lo que pasa es que creo que no he hecho la asociación. Y eso es tu chamba, no chamba de ella. Es verdad, pues. O sea, ¿tú crees que ahí el que está mal es simple. Chabólogo? Igual vamos a contactarla para el cumpleaños del chavo. Claro. Y ahí le puedes decir antes: ¿sabes quién es Chavito, Chabelo, Chavotrón, Chabolo? Este pechito, mami. Ah, man, ya de ahí puede. Claro. Pero encima, confirmen, porque creo que ha borrado el TikTok. No. ¿Ah, no? Sí. Sí, tío, no lo encuentro. La gente dice Pepe Mujica y Laura Mau. Es el ampay. Tío, ha borrado el TikTok. Confirme, gente, en los comentarios. Ajá. Ha borrado el TikTok de quién es Chabelo. A ver. Epa. No solo lo ninguneó, sino que cuando se enteró que él era, lo borró. ¿Le llegó el mazo? Es que sí, ya no está. Ya no está, tío. Lo ha borrado. Así es. Ah, men. Oye, sorry, chavo, de verdad, men. Pero igual, no. Igual, ¡ay, qué rico! Igual. Escúchame, ¿igual la quieres en tu cumpleaños? O de repente ya no. Ah, uy, qué difícil decisión. Pero, o sea, por honor también, ¿no? Por honor. Es que, tío, no, mi compa. No, mi compa. Ay, no ya. Se me encloche. Ya, no se me encloche. No se me encloche. Ah, ya, entonces ya fue ella. No se me encloche. ¿Que ya fue? No se me encloche. Que ya fue. Dime ya. Otra, ¿a quién te traemos? ¿A quién te gustaría conocer? Dime quién te gustaría conocer, quién está en tu lista. En mi lista, no es que hay bares. No, pero tírame chau, los números. Chau, el alto. No, y además ahí te vamos diciendo quién por ahí puede ser y quién de repente claro. No, pues, ¿no? A ver. Igual en la banca está Laura Mau. Sí. En la banca está Laura Mau. En la banca suplente, sí. A ver, tira. Y sobre todo porque me ponen enviando videos por ahí. Piénsalo porque Leonardo Latorre dice: saludos a Marquina, más conocido como Inoshikacho sin cachos, y para Chavito Chunk de los Goonies. Ya está. Tírame los nombres. A ver. A Karen también podría no, ser. No, chavo, de habla de tu corazón. Claro. ¿Cuál es tu interés romántico? Ya, a Brianna Pastor. ¿Se podría? ¿Quién es? Brianna Pastor. Búscala en Instagram. A ver. Y tú me dices si lo ves posible o lo ves complicado, por favor. Brianna, ¿con una N o dos N? No, con una N. Como Brianna Banks. Como Brianna Banks. Ya, Brianna Pastor, a ver. Hay datos también de los ADN. Ah, sí, claro. A ver, en breve. Ahí está. Brianna Pastor. Voy a buscar acá de Brianna Pastor. ¿Es ella? No. ¿O me he equivocado? No, creo que ella no es. Ah, es que es una. No tiene cheque azul, ¿no? No, sí tiene cheque azul, creo. Pero pásale el user, güey. ¿Cuál es el user? A ver, mando ahorita. Claro. Vamos, un chavito. Vamos. Ah, ya. No. No, todavía no. A ver, gente, ¿cuál es el user? Qué
El loser, chavo. Ahí, ya lo encontré. ¿Cuál es el loser? ¿Qué pasa? No, ya sé, no he dicho el loser. El user. Es que es con Y. Pero ponchame, ya encontré. Ya, ella es Briana Pastor y Chavo quiere que venga a su cumpleaños porque te gustaría conocer a Briana Pastor. De repente tiene flaco y le incomoda. A ver, vamos a buscar. Puede ser, ¿no? Pero no, parece que no, amigo. A ver, no, quiero una foto sin lentes. Una foto sin lentes. Para. No creo que venga, chavito. pero con total honestidad. Pero ¿quién soy yo? Si de verdad alguien le pasa este video, qué sé yo, nos encantaría. ¿Qué fecha es? El 16 de febrero. El 16 de febrero trae el programa. Sí, sí. Y que haga la feliz a un niño que, como un chico que tiene, pues, este. Me cumplí 20. Permíteme mandarle un mensaje. Es como Make a Wish, pero bueno, a ti, Briana Pastor. Make a Wish. Te mando. Daniel Marquina, co-conductor de este programa, te quiere dedicar un mensaje. Hola, Briana, ¿cómo estás? Con este fondo tan bonito, quería pedirte un favor enorme. Si estás viendo este espacio, es momento de que tu corazón se ensanche. ¿Por qué? Porque podría ser feliz a un niño. Un niño que lo único que quiere es verte de cerca. Te admiró siempre. Te sigue. Está loquito por tus historias. Pero verte de cerca para él será inolvidable. Piénsalo, Briana. Hasta pronto. Ojalá Gladiadores. Sea. Ya, gente, acaso. Mañana como... en Gladiadores. Ya, gente, vayan y háganle llegar ese mensaje como ustedes bien saben, ¿no? Y chao, ¿quién diría de repente? Pero sí me alegra. ¿Sabe? Claro. Sí me alegra que estés tomando mi consejo y ya simplemente cierres la ventana, Luciane. Obvio, ¿no? O sea, si claro. No se cloche, mi compa. No vale la pena. Así. Según los consejos, es como que si no funciona una, ya pues otra. No sea chicopale. Claro. No se me encloche. Así tiene que ir de frente para otro. No se me encloche. Claro, mi chavito. Más bien, hace un momento, hablando un poco de estas circunstancias también, Dani, una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Este sábado se celebró, fue el día central de los ABN Awards. Los Oscars del Nopor. Yes. Y casi tuvo una llamada del doctor Nopor acongojado porque... Marina Gold. Su engreída. Nominada a 5 categorías. Wow. No se hizo con ni una sola estatuilla. ¡Qué piña! Ni una, tío. Nada, no logró nada. Ni una de las. Fue avasallada. Es como Lourdes Flores. Como Lourdes Flores del Nopor, ¿no? La DiCaprio del Nopor. La DiCaprio del Nopor. Bueno, claro. Habría que ser también justos en decir que en algunas categorías le ganó tótems de la industria. Claro que sí. O sea, perdió realmente entre tótems, ¿no? Perdió, por ejemplo, ante Angela White, que es la Meryl Streep. Claro, claro, no, claro. Perdió en su momento ante Jason Loof y Lena DeBoog, que hicieron el tándem más mediático del año. Coco B, entró con Coco todo B. El negocio, ¿no? Siento que es como un heladito, ¿no? Oye, ¿qué sabor tu helado? Quiero un Coco B. Ah, sí, ¿con chispas? Con chispas, por favor. Pero usted, bueno, le pone la chispa. Dicen que, y no es cliché, que ya estar Sol. Nominado es chévere, ¿no? Obvio. Sí, claro. Es más, te hace pensar a uno que de repente a la siguiente se sigue trabajando con el mismo esmero, se sigue entregándolo todo, si sigue realmente aceptando y aumentando su filmografía a niveles inconmensurables. Sí, claro. Que seguramente irá por ese camino, ¿no? Los resultados de este magno evento, obviamente que es bien difícil manejarlos porque esa información solo la puede manejar un robot. Sí, claro. Creo que es momento de encender a nuestra inteligencia artificial. Es hora de encender el sonido de encender a la inteligencia artificial, por favor. Enciéndete, Chavitrón. Hola. Habló antes de ser encendido, mira qué inteligente que es. Sí. A ver. Ahí, Chavitrón. Es un buen día para conversar de este tema. Claro que sí. Chavitrón, ¿qué fecha y qué temperatura estamos? Estamos a 30 grados. 30 grados. Impresionante. El día de hoy, 29 de enero de 2024. Mira. Su pregunta, por favor, para Snarftron. Chavitrón, por favor, cuéntanos
¿Cómo está en este momento Marina Gold? El día de hoy me comuniqué con su manager y me dijo que está un poco triste, pero quiere buscar revancha. Y va a venir en el programa también. Pues la voz y le cambió, chico. Le cambió la voz, tío, pero bueno. Bien, bien. Va a venir al programa entonces, si ese compromiso está. Según la base de datos de Google, va a venir al programa. Bien. ¿Quién o qué chance tiene ella para que este año de repente vuelva a ser nominada a finales? ¿No tiene, vienen proyectos grandes para ella? No puedo responder a esta pregunta. Es que su base de datos está actualizada solamente hasta ayer. Me preguntan si el nombre correcto de esta inteligencia artificial es Chavitrón, porque también dice que puede ser Señotrón. Pero no, ¿cuál es el nombre correcto? El nombre completo es Chavitrón. Impresionante. Tío. A ver, chupa esa mandarina, esto es guerra. Chupa esa mandarina con tu inteligencia artificial. Muchas gracias a nuestra inteligencia artificial, Chavotrón. Despídete, por favor. Adiós. Apágate, Chavitrón. Ahí está. Bien, así me gusta. Y también, bueno, realmente la información que nos llega de por parte del manager y tal es que Marina Gold ha quedado con una gran pena adentro y que, bueno, se irá recuperando seguramente con los días, ¿no? Tiene una pena grande, un penón. Un penón, realmente. Tiene un penón en este momento, ¿no? Gracias también a la gente Totatron, ¿no es? Ese viene. Ese viene. Ese viene más adelante, amigos. Una noticia que me dejó conmocionado, realmente conmocionado, es que apenas el viernes estamos hablando de que parecía que el amigo Pablo Guerrero se había casado, ¿te acuerdas? Ah, claro, comentamos acá. Que había salido una foto con todavía algo. Lo hemos dicho hoy, qué loco, mira, todo lo que no quería hacer con Alondra lo he hecho con la otra. Tal cual. Y mira la noticia hoy día. ¿Qué ha pasado? Se divorció. Pablo Guerrero y Ana Paula habrían terminado su relación. Pero yo desmiento esa noticia. Ella borró todas sus fotos juntos y se dejaron de seguir. Yo desmiento esa noticia. Esa es la clásica, ¿no? Hay que dejarlo de seguir. Claro, ya no es los papeles, sino hay que dejarlo de seguir. Listo, ya. Ya. ¿Tú lo vas a desmentir? Sí, porque el día de hoy, en la mañana, me puse a investigar y efectivamente, no se han dejado de seguir. Siguen siguiéndose y siguen la familia feliz, normal. Son miembros de la familia feliz. Porque he estado buscando si es que se siguen o no, y se siguen siendo. Están ahí tranqui. O sea, lo único que te hace pensar, lo único que no te hace pensar que no se han separado es que todavía se siguen. Es que eso es algo clave, ¿no? Actualmente. Pero mira esto, tío. Mira lo que dice la nota. Pónchame. ¿Por qué Paolo dejó de seguir? No sé cuánto. Dice, ya habrás visto que Paolo no me sigue, ¿verdad? Son declaraciones aceptando la ruptura con el futbolista. En su cuenta de Instagram, la modelo ya no tiene ninguna foto con el peruano. Mira, tío, todos estos son los chats que ha tenido el reportero de Amor y Fuego con Ana Paula Consorte. Tú solamente has visto que se sigue. Pero el hecho de que todavía en realidad ni siquiera están las pruebas, porque todavía falta que se dé el reportaje a la 1:00 p.m. en Amor y Fuego. Así que no hay nada claro. O sea, ellos pueden decirte, ¿no? ¡Man, ya! Si es que ellos... No sé en quién confiar, ¿en el reportero de Amor y Fuego o en Chavito? Estoy en esa duda. Mira, acá también Infobae dice Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en crisis. Brasil. Esa tiene más sentido. Porque así no se hayan separado si hay crisis, pues, ¿no? Bueno, pero también después de una pelea la gente se deja de seguir. Claro, y bueno, ahorita se han vuelto a seguir. Una buena pelea y de ahí ya... Se han vuelto a seguir. Ay, qué extraño, ya te empiezo a seguir. Pero mira esta foto, amigo. Claro. ¿Este es en dónde? Claro, cuando estaba dando a luz. ¿En el salud? Sí, no, en el salud no creo que sea. ¿En salud? Es en una posta médica. En una posta médica. Sí. Tío, hasta se ven churros, ¿no? Bueno, ella se ve churrísima. Claro, vas a dar a luz en maquillado. Tiene que ser, ¿no? Maquillado, nada. Yo recuerdo, por ejemplo, de Perú, Sheila Rojas, me parece. No, Natalie Vertis dio a luz en vivo. Man, ya no sabía eso. Claro, Natalie Vertis dio a luz en sí, hicieron un enlace vía microondas. ¿Pero que se grabaron? ¿Se vio esto? Sí, esa vaina tipo Grey's Anatomy, una cosa así. 100%, 100%. Hicieron un enlace vía microondas. No sé si esa vaina está en YouTube. Pero, a ver, parto en vivo. Yo recuerdo. Ya, mira, ponchame esto. A ver. Ahí está, mira, amigo. Ahí está. Ahí estaba Quina, Cachaza. ¿Qué está la Cachaza? Y mira, a la derecha, tío, ¿qué se ve? Ahí está.
Ahí está. Manja. Y no para, amigo. Mira, no para hasta que luego de un rato ya se ve al bebé. O sea, literalmente metieron la cámara. Ahí está. Ese rating habrá volado, ¿no? Qué locura. Mira, tío, ahí está la criatura. Pero es como diciendo que, ah, o sea, vas a faltar por dar a luz. No, te grabo. No, te grabamos. Mira, ahí está. Ahí está. Yaco con el bebé recién nacido, todo televisado, en vivo y en directo. Pausa, ya llévatelo. ¿No te parece ¿no te parece un exceso? Sí, bueno, si al final los padres están de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque ahí los dos papás han estado de acuerdo. Pero el canal también, pero bueno, de ahí cuando el chivolo crezca, no sé, oye, yo te vine a hacer. Yo te vine a hacer. Si nosotros te vimos nacer a ti, peón. Ah, ¿no me crees? YouTube. Su madre. Fuerte, ¿eh? Igual me parece interesante, amigo, que estamos ya más de 4.200 sí, espectadores. Superamos a Eddie Fleshman. A ver, quiero ver si ya superamos a Eddie Fleshman. Pues ya superamos a Eddie Fleshman, tío. Esa mamá me estaba cagando. Sí, porque, mira, mira, tío, Eddie Fleshman con su sobrino en videollamada. Pónchame en videollamada. Mira, mira, el sobrino tiene atrás, tío, una foto de... Claro, y siempre está en el mismo pollo. De la última... No, es un bodegón, es un bodegón. Es un bodegón ahí que ha puesto realista. Y Pit nos iba a ganar, tío. Gracias a la gente, bueno, por hacer bueno. Esto. Lo que sí me gustaría también señalar es que me parece nada que ver que... 22 likes, ¿no? ¿22 likes? Esta vez, 22 likes. Escúchame, hemos sacado una inteligencia artificial ahorita. Por favor. Nos hemos dado ese lujo. Hemos arrancado a tope, arriba, con información que tanto te gusta. ¿Ah? Acabamos de repetir otra vez un nacimiento en vivo. ¿Ah? Y te da. Y tú, y, ¿22 likes? ¿Te parece que eso? ¿22 Dios. Likes? Así eso me parece a mí muy triste, amigo. ¿Por qué uno trata de salir gente adelante? Gente puerca, eso es lo que son ustedes, gente puerca. Uno trata de salir adelante, de hacer un estudio. Si no, mejor que Marquín esté en su jato, le haga una videollamada. Claro, claro. ¿Qué chucha se viniendo acá manejando 3 horas? Estoy gastando mi gasolina premium. Ha venido de la playa. ¿Tú crees que estaba acá rascándose la panza al costado? Tío, ha venido de la playa. Marquín ahorita debería estar panza arriba en Asia. Al costado de Claudio Pizarro. Por supuesto. Ha venido acá. Por supuesto. Para que tú. No, no quiero dejarme like. ¿Ya? ¿Ah? Tío, nah. No. Yo voy a la misma playa, pero yo me baño a las 5:30 de la tarde. Detalles nomás. A esa hora te habilitan el acceso. A esa hora me habilitan el acceso y me puedo meter. Ahora se está yendo el sol recién 6:30 y uno puede disfrutar. Un pequeño detalle. Son detalles onzos. Son detalles onzos. Pero tus likes no son detalles onzos. Amigo, eso son hirientes. Tenemos este sábado, con la presencia de Daniel Marquín además, nos enfrentamos en una pichanga de polendas contra el equipo de ayer, fue el lunes. ¡Ajá! Y qué tal bueno. Cual lo alucinamos. Tal cual fue. Héctor. Gordo Calidoso. Sí, sí, sí. Gordo Calidoso. Metí su gol. No, sí. Es una mezcla de Cuevita con Ñoño. Pero sí tengo que decir que el resultado... Es lo menos importante, ¿no? Pero hay que aclarar que... Sí, eso es lo que menos importa. Importa juntarnos, los aplastamos. Los destruimos. No valen nada. Fue 6-3. Prepárense mejor la próxima. Nada que con mi refuerzo, que traigo a Jorgeek, que traigo a... Claro. No tenían chance. No tenían forma. Después de están esta, pidiendo la hora. Después de esta vaina, hay nuevos podcasts que nos han retado. Nos ha retado primero Lita Peso FC. Guau, wow, vamos ahí. Nos ha retado Jesús Alzamora. Ese juega pelota. Jesús Alzamora y equipo. Claro. Y la gente quiere que eventualmente haya un choque con la presión. Uf, delicioso. Ahí sí tenemos que llevar Ahí sí tenemos que llevar más tigres, porque ellos tienen futbolistas, pues. Pero nosotros también tomamos unas llamadas. Podemos hacer llamadas. Sí. Podemos hacer unas llamadas, podemos hacer unos convocados. Porque imagínate, el chavito en el performance que no te gustó. De sábado contra un equipo más importante. ¿Contra presión? No, pues no juega ni 2 minutos. La verdad es que, en primer lugar, quiero pedir unas disculpas al director técnico. Que, bueno, la verdad es que estuve ahí en la casa de la salsa. Bueno, la verdad es que no hay excusas, he estado mal físicamente. No fue el performance que esperó usted, Daniel Marquina. Sí. Pero tú, así como jugaste, ¿te ves que cuando arranquemos contra la lengua titular? Con la lengua, por eso yo me he comprometido a llegar al Prime.
Necesito llegar al Prime. Pero eso me dijiste hace dos meses. No, ahora siempre sí me he comprometido. Siempre estás con ese mismo hueveo también. No, ahora sí me he comprometido. Se parece congresista. Ah. Porque para el partido contra la lengua... No, te estaba cuidando. No quería que le dé la gran tejada. Claro. No quería que te la el pana. Ya. Y bueno, ahora sí me he comprometido para llegar al partido de la lengua. Pero a repartir. Toca banca, chavo. Bueno, voy a tener que asumir porque no solo eso, porque encima le dimos tanta confianza que sí. Chavo fue el último en llegar. Llegó tarde y estaba un pata listo y dije, no, llegó Chavito, disculpa, te sientes. Tal cual. Es que lo que pasa, también cierto es que lo que sentí, es que no me sentí... Cuando yo juego, por ejemplo, las pichangas con Daniel Leaga, yo me siento el protagonista. Y yo sentí que el protagonismo me lo quiso robar Gundogan. Yo siento que cuando el viernes, todos los viernes que jugamos con Daniel Leaga, todos me pasan el balón. Yo siempre estoy ahí, el medio. Pero esta vez sentí que me robaron el protagonismo. Me sentí Cueva en Alianza Lima. Man, ya. Qué falta de respeto llegar borracho y resaqueado. Dice acá este claro. Víctor Tobar. No, sí, cuando menos. El que quiere ser la gran Cuquín. Se viene el reto también de Philly Chujoy. Se viene. Que prácticamente enfrentarnos al Newpi. Y también se viene el Flaco Granda. El equipo del Flaco Granda. Pero lo subestimamos mucho a Philly. Guarda ahí, ¿eh? Viene el Flaco Granda también. Que estuvo cuidado. Grueso, el Flaco. Habló grueso, ¿eh? Vamos a referirnos a eso. ¿Estuvo grueso o no? No, habló grueso. Habló grueso. Siempre está delgado, pero habló grueso. A ver, ponme las imágenes, porque la gente quiere ver las imágenes, por favor. ¿Qué tenemos? La pichanga, ¿no? Por favor, la pichanga. Primero la pichanga, pero... Jorge dice, Chavito, te pellizca la espalda de la nada cuando te marca. ¿Te pellizca la espalda? Ah, no. Ahí sí, ahí creo que un poco bajo bien, porque nunca pasa eso. Bien, aplaudo a Jorge que está echando a Chavito en vivo... Digamos, delatando su antifútbol. No es antifútbol. Se me llegó tarde, resaqueado y a promover el antifútbol. Debo reconocer que esta no fue mi mejor performance. Escúchame. He tenido mejores. Ya, basta de disculparte, Chavito. Basta ya. Hablando de antifútbol, no he visto más antifútbol que en el señor Grillo. No, que el Grillo. Vamos a ver las imágenes. Un sicario. No, a ver, veamos imágenes, mi querido Luchito. Ok, me gusta. Bien. A ver. Ahí está Broskit con la gorra y la media rosada. Ese que está en el medio de Daniel Marquina. Mira lo que hace Daniel Marquina. Tío, mira qué bonito. Vaya. ¡Epa! Oh, téngala. Mira. Vaya, liquide. Ya, Chavito, gol. Chavito. No, Chavito. Animal. Mira, Chavito, solo. No, Chavito. Ya está, defina. Doctor. Bien. No. Palo, palito. Bien, doctor, ahí intentando. Minuto 10. Golazo al doctor Aliaga. El doctor Aliaga y besa al cielo dedicándole. Besa al cielo. No, es el tercer gol. Ahí besa el tercer gol. Ah, ya, el tercer gol besa al cielo. Sí. Bien. A ver qué tenemos ahí. Está el arquero, ¿eh? El arquero. Tenemos un arquero, un saludo para mi causa, el arquero. El cliente, el doctor no. Porque ay, mira el grillo. Es antifútbol del grillo, amigo. Y encima el grillo te mete un tabazo. ¡Ah, su madre! Y te mira mala. Mira. Observe, mira. Vaya. Chavo está solo. Chavo, liquide, chavo. No, pero para allá. Tío, tenía tuve que aparecer. Y ahí aparece Chará Orozco. Tuve que aparecer para liquidar, tío. Tuve que aparecer para mandarla a guardar. Yo ya estaba de técnico y le grito, Chavito, mira, ¡no! Buscando el espacio. Ahí. Bien. Sólido. Ahí, vaya. ¡Oh! Tío, vino a repartir y le tuve que dar lo suyo. Pero le sacó un huevo, ¿no? Sí, le sacó un huevo. Sacó un huevito. ¿Qué tenemos ahí? Vaya Gundogan. Liquide Gundogan. Mira, tío, lo definió un pase a la red. Golazo. Un pase a la red. Para mí es el gol de la fecha. Sí, no, el gol de la fecha sin lugar a dudas. Mira, vaya. Tío, se cayó Héctor ahí, pero como una papa rellena. Como quedó echado, parecía una refrigeradora. Bien, a ver. Va Orozco. No, doctor Aliaga. La media. Hay que saludar al arquero también que... Sí, que nos ayudó un poco. Que fue el arquero ahí, amigo. No. Me parecía el portero glúfico. Chocolate. Vaya Piero. Chavito. Tenga, ¡epa! Toca. Tanga. Bien. Se arma el fútbol. Mira, Chavito. Mira esa pinturita. Vaya, ¡epa! Chavito. De nuevo ahí, el grillo. El grillo mordiendo a Chabelo. Vaya. Ahí está. Toto intentó hacer el individual.
Toto intentó hacer individual, lo echaron. No me deja. Tío, ay, vaya el doctor, vaya el doctor. Bien, el, ah, bien, tío, lo dejó doctor pagando a Héctor. Va, Marquina, tío, pero que pase. Vaya, doctor. Uy, casi, casi. Pero mire esa, esa habilitación de Marquina, mucha calidad, amigo. ¿Qué es la Ronaldinho? Qué cosita. Y ahí viene el descuento. Bien, Héctor descontó ahí. Bien, gol, buen gol de Héctor. Acá no hacemos una edición especial para mostrar solamente lo chévere. No, ahí está, tío. Otro gol de ellos. Mira, ahí está. Ahí está, ahí viene el gol, ahí viene el gol. Parecía que se venía la noche, pero ahí lo liquida, doctor. Ahí está. Y ahí está. Un beso. Al cielo, para Jesse Jane, dijo. Allá, Jesse Jane. Para ti. Para ti. Para ti, Jesse Jane. Y luego de la pichanga procedió a tajarse el lápiz. Ya había venido bien tajado todo. No, ¿quién fue ese? Chabelo de nuevo. No, Toto. No, Toto, la pelota fue y le rebotó, creo. Ah, buen gol de ellos. Muy buen gol también. Golazo. Sí, buen gol. ¿Quién fue Pechi, puede ser? No. Y ahí está el gol. Ah, ahí está el gol de Puyol de Ambiente. Bien, Puyol de Ambiente. Del papá era el hielo. Bien, Aquaman de Máncora. Bien. Ahí está. Sólido. Buen gol. Qué calidad, tío. Qué calidad. Les hemos mostrado los mejores momentos. Qué más amor el arquero de ayer fue el lunes. Dice, bueno, ¿qué quieres que te diga, amigo? Y siempre mejor juez y arquero. Agradezco además que tenemos el partido en 4K, ¿no? Sí. En 4K. Siempre. En 4K, siempre, ¿no? Ese arquero no tapa ni la olla, dice. No, o sea. Jesse Jane presente. Sí, claro. Presente. Jesse Jane, mi familia. Obvio. Dijo el doctor. Bien, tío. Jugar en la. Y jugamos además de visita, porque ellos pusieron el lugar todo, sí. Y en condiciones. Sí, sí, parecía que era el Alianza Atlético, como un sol, pero. Parecía el campeón del 36. Sí, era Sullana. Era Sullana. Era Sullana. Mañana un calor terrible. Qué brutal, bestia, ¿no? Brutal, tío. ¿Cómo te sudó todo? Uf. Tío, ¿Cómo ha quedado ese pie? Ya, no, quedé en nada. ¿Cómo habrá quedado ese uñero? Dios mío. Sí, tal cual, tío, ¿no? Ah, y sí, Chavito no metió gol ni a ese arquero. Ni a ese arquero. Y jugó arriba. Pero tuvo una clarísima. Bueno, esa fue una. Tuvo tres clarísimas. La siguiente sí le va a tocar ir al banco, sí. Porque la siguiente ya regresa, o sea, regresa Fanodric. Llegó un momento que yo salgo, porque obviamente ya estoy bastante vieja, y entra Toto. Entonces dije, me pongo en el papel de Mosquera. Ajá. Y empecé a mover un poquito. ¿El ajedrez? Y no, empecé a renegar mucho con Chavito. Y en un momento digo, ¡Chavo, no puede ser! Sí, claro. ¡No puede ser! Y después empecé a renegar un montón con Toto. ¿Y porque recuerdo? Entra como defensa y terminó hablando con el arquero. ¿Y qué haciendo? Así pasa, ¿ves? ¡Toto, qué haces! Ah, miércoles. Ah, mira, dice que Eddie Fleischman acaba de reaccionar y dice que le llega el huevazo a Marquina. Está bien, muy amable. Acaba de decir eso, tío, puta. Mal, de verdad, me parece mal. Bueno, es una falta de respeto que tiene. Mira, dice, no, dice, mira, literalmente dice Eddie Fleischman acaba de decir que le llega el pincho este canal. Está en todo su derecho, ¿no? Obvio. Claro, está bien. Bravazo. Yo solamente quiero seguir ganándole. De ahí a donde le llega, bravazo. Claro. Es lo único que necesito, ¿no? Y gracias a la gente que, bueno, se han puesto una mano en el bolsillo. Al menos ya hay 500 likes. 5000 conectados. ¿Y 500 likes? Solamente hay 500. Bueno, entonces, bueno, esta vez estoy de acuerdo con Eddie Fleischman. Esto es. Este canal también ya el pincho a mí. Pero, Eddie, ¿qué quieres que haga si la gente no me ayuda a crecer? La gente debería poner una mano en el pecho y decir, vamos para. Mire, les hemos traído. ¿Tú crees que estas imágenes son fáciles de conseguir? No. ¿Tú crees que esta recolección el doctor no por ha tenido, tío? Ha dejado de hacer pendientes importantísimos. De todas maneras, hasta autoatenderse. Hasta ha dejado de autoacribillarse. Sí, claro. Para agarrar y sentarse a hacer esta recolección. Chavito le ha puesto emoji de chocolate, todo. Lo que no hizo en la cancha lo hizo en la edición. Me parte el alma esto. Me parte el alma. Tío, realmente. Estos muchachos. Se entregan durísimo. No, por eso les recuerdo a la gente más bien que. Por eso les recuerdo a la gente que, bueno, he iniciado la convocatoria de Se Busca un Nuevo Minion. Vi. Sí, lo vi. ¿Qué significa? ¿Que se suma o al estilo? No, se elimina. Ah, uno, tipo el juego calamar. Sí. Entra uno, se va el otro. Ya se elimina. Uy, bueno. Pero así es el fútbol. Mientras duró, fue bonito. Un gusto, Daniel Marquina. El gusto es mío, Chavito. Ah, ¿tú crees que tú eres el que cae en el juego de calamar? Es que ya no he venido con un acto de disciplinas, el fútbol. ¿Qué puedo hacer, no?
Ya no, no me quieren, miré a otro equipo. Este es el post. Oye, la gente cree que es hueveo, ¿no? Pero es verdad. Tío, ¿qué es el post? No, es un post de verdad. Este es el estamos post. Estamos buscando para ver si quieres trabajar aquí. Agrándalo, agrándalo. Pero estamos buscando un nuevo Minion. Que tenga ciertas características, pues, ¿no? No. Número uno. Que vea nuestros programas en YouTube, obvio. Si está bien, otra hueva, no vas a tener acá, ¿no? Tienes que ver. Segundo. Que sepa editar clips al estilo nuestro. No, no quiero que me hagas lo de la lengua. No quiero que me hagas como hacemos nosotros. Y que al menos sepa algo de OBS como es un... Luchito es un crack. Como decimos. Necesito que algo sepa. Ya. Sí, me gustaría, y es importante además, que sea un tipo que tenga cierto grado de cultura y que sea además un tipo abiertamente pajero. Ah, ya, claro. Eso claro. Siempre es útil. Si no, se va a sentir un poco... Se va a sentir mal de repente, ¿no? ¿Compruebas eso? Eso lo compruebas en 2 segundos. Al toque nomás. Eso lo compruebas a simple inspección ocular. Pregunta. ¿No? Claro, inocentemente Lucho dice, ¿cómo compruebas eso? Por favor, Lucho. Por favor, Lucho, a ti te tasó. Daniel te tasó. ¿Por qué crees que estás acá, Lucho, primero? Por favor, Lucho. Partiendo por eso, ¿por qué crees que estás acá? Pregunta, ¿necesitas ser hombre? No. ¿De nacimiento? ¿Puede ser una fémina? Sí, claro. Ya. ¿De nacimiento? De nacimiento, ¿no? Sí, sí, claro. Está abierto. ¿Necesita ser reto? ¿Chapeable? Necesita ser chapeable de preferencia. De preferencia, sí. Sí, ya. Pero ¿cuál es el reto? No es como que, yo y mando lo que claro. mi corto universitario. Es muy simple. Coge la última semana de auge de cualquiera de los programas y haz 2 clips de TikTok y me los mandas. Y ahí yo veo y digo, este está sólido. Porque ahí evalúo uno. Al toque. Que tiene la técnica y la pericia. Y segundo, que tiene criterio para escoger unos buenos momentazos. De ahí ya pasas a la siguiente fase. Y ahí ya es tete a tete, todos contra todos, un gangbang. Mira, la gente está interesada porque son propuestas de trabajo. Y bueno, trabajo no les sobra a muchos. Sí, claro. Me incluyo. Dice acá, si soy de izquierda, ya tengo un porcentaje del puesto ganado. Entiendo la duda, pero tengo que decir a la gente que, por ejemplo, Chavo es un pro empresa total, ¿no? Chavo es hincha de Milei. Es hincha de Milei. Y por otro lado, acá ha venido muchas veces también Shrek con Pócima. Ah, claro. Que Shrek con Pócima no solamente es un tipo de ultraderecha. Sí. Shrek con Pócima. Es prácticamente Cipriani. Es Cipriani, tío. Claro. Y yo he trabajado acá completamente, ¿no? Así que no es un requisito. Ese no es un requisito en absoluto, ¿no? Así que bueno, ¿qué más dice la gente? Chavo es de BA. Joss Pinto dice, para los que no somos futboleros, ¿para cuándo un Smash Bros o un Mario Party alquilando un CineStar, aunque sea? Ya, me hacen la... Chujoy alquila CinePlanet, yo tengo que alquilar CineStar. Claro, no llega. Pues, CineStar no tiene, esa pantalla no tiene el cable, el adaptador, no tiene HDMI atrás, amigo. No, ¿cómo voy a alquilar eso, tío? No. Ya, y apareció una pregunta, ¿es a distancia o es presencial? Sería paja que sea presencial, ¿no? Claro, para ponerte al centro, pues, ya ¿no? Ya acabó la pandemia también. Tendrías que ser un monstruo, pues, tío, para que te acepte a distancia. Brian Pérez dice... Me encanta cómo se escribe Brian, bien. Sí. ¿Qué dirá Chavito ahora? Que Alianza no llenó... sí, tío. Vi el partido. Bueno, yo lo vi lleno. Está bien. Le voy a mandar las fotos a Lucho. Yo veo lleno. Todo. Hay audio, por cierto. Vamos a volver a llegar otra vez a la página de Con los Lentes, Chavito. Ya fue, chavo, acéptalo. Es debatible. Ya. Es debatible. Es debatible. El nuevo Minion tiene que ser un hombre moderno. No necesariamente. Puede ser un tipo chapado a la antigua. Un boomer. ¿Cómo un boomer? Oye, mañana tenemos un invitado sorpresa bien chévere. Y hoy en breve viene un invitado también, pero antes. Bueno, yo creo que esto es duro, es delicado. Primero me dijo la cámara directamente porque. Tengo que dirigirme al flaco Granda, que estuvo, bueno, no estuvo, habló grueso. Le mando un gran saludo porque primero, la consideración de tomarse la molestia de ver estos momentos. Segundo, yo al flaco Granda lo estimo y lo aprecio. Me parece un tipo divertido. Recuerdo con nostalgia cuando fuimos locos y dijo, oye, cualquier huevón hace un podcast, yo también voy a hacer. Así que tomó esa inspiración y la rompió. Lo aprecio y estoy seguro, ya he notado, y yo sigo los números, no porque estoy pendiente de eso, yo sigo todos los números. Sigo a Jimbo, sé que Depa Plus no ha salido, sé que hoy día en la mañana Jimbo ha hecho su programa el solo, sé cuántos números hizo, es mi negocio y es mi negocio hace muchos años y estoy pendiente de todos los números. Yo al flaco lo banco, pero tuvo palabras muy duras contra Daniel Marquina. Perdón.
Perdón, pero ¿no fue contra Daniel Marquina? Yo... ¿No dijo ese terrible que estuvo a su costado? Sí, que no te voy a dar color, dijo. No te voy a dar color. No te voy a dar color porque no te conozco y no te conoce nadie. ¡Basura! Yo dije, Daniel Marquina. Yo pensaba también que era yo. Yo, a pesar de que yo no tengo una mala relación con el Flaco Granda, pero ajá, dije, de repente él sí, no sé, me ha agarrado cólera en... Hasta que, dentro de su speech, mencionó, sigue imitando a Jaime Bailey que te sale mal. Y ahí dije, no soy yo porque yo imito a Alejandro Algodos. Al Álvaro Chimbó. O al Álvaro Chimbó, ¿me entiendes? Esto es más mi inspiración. Pero ¿quién sí imita a Jaime Bailey según esa tiradera? Yo pensé la gente, en un momento... Y también ya me dijo el doctor Aliaga. Pensé en el doctor Aliaga. El doctor Aliaga no se mete con nadie. No, además es un tipo querible, docto en todo. O sea, ¿no? Aparte que... No, entonces se me vino a la mente solo este episodio, pónchame. A ver. Ese es el único episodio que cumple las características. Sí. O sea, de los tres. Sí. ¿Quién más es Jaime Bailey? Sin diría, duda, el Cholito Tirapiedra, ¿no? Que es el fenómeno de TikTok, ¿no? Sí. Llévatelo, amigo Lucho. No sé si alguien ha puesto ahí en el timecode. No, acá habla grueso de Flag. 50 creo que es. ¿Unos 50? Sí, por ahí. Sí. A ver. La gente dice, ¿por qué el Flaco Granda no habla con nombre y apellido? A ver, acá está. Tal cual dijo que no lo conoce, pues, ¿no? A ver, acá está. Tres. Pete. A ver. Voy a poner acá, me pones el audio, voy a mutear acá y ya listo. A ver, Luchito, escuchamos. Para que te desarrolles. Me encantaría. Yo en mis premiaciones le di el Novita de Oro al Flaco Granda por ser el llorón del año. ¿Por qué? Epa. ¿Por qué? Porque se molestó de que lo putearon en vivo, en lives, y no pues, o sea, tienes que dejarte. De eso se trata, de que te expongas para que te insulten. Bien rico. Doctor, creer que todo el mundo te va a querer es una mentira. Claro, pues. Usted sabe, doctor, que yo me he expuesto para que me insulten. Claro. Y he recibido mi flagelo. Sí, ha sido chévere. Sí, o sea, de hecho... Bueno, se refiere a que el Flaco Granda parece que no le gustó esa tiradera. No le gustó ese premio, ¿no? No le gustó para nada. Pero esta vez, como el pleito no es con nosotros, Ampay me salvo con todos mis compañeros. De todas maneras. Ampay me salvo con todos mis compañeros. Lo tiró. Arrugadores, dice. No somos arrugadores porque no ha chocado con nosotros. No, ese pleito no ha sido conmigo. Es más, el mismo Cholito Tirapiedra también considera que con él no es. Por una simple razón. ¿Por qué? Porque él dice que no existe persona que no conozca al Cholo Tirapiedra. Ah, tío. Que además me parece que también tiene un montón de sentido. Sí, claro. Bajo la lógica de que él decía que él era Dios. Correcto. Bueno, Flaco, te has metido con Dios. Carlos Alonso Lanoca dice que además ese fue el mejor programa del 2024 hasta el momento. Epa, y además está caminando los 80.000 espectadores ese programa. Una locura. Sí me gustaría de repente un tete a tete entre ambos. ¿No? Una bronca. De repente entre los dos se arma un tete a tete. O unas tumbaditas ya para que ya. Unas tumbadas. Ahora, el Cholo Tirapiedra dijo que él lo gomearon una vez. Pues sí, rojo, dijo. Pero entre dos. Entre dos. Pero dijo que él igual se hizo sentir un poco. Sí. Y de ahí ya lo sometieron, ¿no? Organicemos algo, el estilo Ibai. La velada del año. La velada del año. ¿Pero esa qué categoría sería? Claro, es el, digamos, el. ¿Con qué peso arranca el boxeo? Con superpluma, ¿no? Superpluma, creo. Sí. Ya. ¿Qué? Peso átomo. ¿Qué cosa? No. Diego Machada dice. Y yo puedo estar así como. Mira, entro ahí como el árbitro, como el tío Lejalder. Sí, claro. 40 minutos del segundo tiempo. Diego Machada, 5 soles para tu menú de los 2000. Eric Morillo de Caja de Agua, una pequeña imitación de Mondonguito, por favor. Hace tiempo que no hago al cómico ambulante más importante de todos. Pero me dirijo a ustedes, su amigo Lorenzo Subiate, Mondonguito. ¿Dónde está Miguel Grau? Al frente de la carpa Grau, escuchando chicha. Ahí nomás soy Adefesio. Muchas gracias. Tío.
Lo tenías guardada. La tenía guardada. Lo tenía guardada. Sonó bien feo eso, ¿no? La tenía guardada. Sí, sí, sí. Dios mío. La tenía guardada. La tenía adentro. Más bien, hoy día a las 4 de la tarde se arranca el programa La Pelotita Parada, donde hablamos de fútbol. Todo el acontecer con Jonas, con Piero Reynoso y también con el doctor Nopol. Pero nosotros cumplimos también con contar los resultados, sobre todo de los equipos de Alianza. No, ellos entran en análisis, pues, ¿no? Por supuesto. Así que me llega un cable acá, porque ya estamos listos para la hora deportiva. Viene ese sonido porque nos anuncia los resultados el gran Lalito Chimbó. Lindas, lindas, lindas tardes, chocheritas de Ouque. Atención, papacito lindo. Tú que quieres cómo el calcio italiano y también estás interesado por cuánto le mide la Guaracachú Bellingham. Aquí viene el resultado de la Liga 1. El Regatas Lima le ganó 3-1 Latino Misa. Luego tenemos Guardia Republicana 4, Ciclista Lima 1. El Defensor Lima le ganó a Hijos de Yurimaguas. El CNI de Quitos a Tejido La Unión. Y Alianza Lima con doblete de Mucho Trigo. ¡Vámonos con Fosse! ¡Adelante, chavito! Así es, el Sporting Cristal le ganó 6-2 al AET Tarma. Y ahí luego vino con el resultado del actual vigente campeón. Universitario le ganó 4-0, apabulló a Carlos Manucci. Y finalmente Alianza Lima cerró la semana. Bueno, todavía no, porque queda un partido con el día de hoy con Chancas a las 3 de la tarde. Sin embargo, Alianza Lima le ganó 2-1 a César Vallejo. Informó. Chavito. Muy bien. Porque todavía no hay oficiador. Cuando hay oficiador, eso es. Bien, me gusta. Bien, eso se merece su like también. Ya debe estar en breve por llegar nuestro invitado de hoy. Va a estar con nosotros el gran. Por favor, cuéntanos. Chavito, ¿quién viene? Nelson Capitán. Claro. Que bueno, que ha sido. Muchos lo deben conocer por Gatada de Vatos. Sí. Que bueno, fue el ganador del concurso por hacer chistes malos. Ahí está. ¿Con su especialidad es eso? Sí, es su especialidad. Esa es su especialidad. Ah, ya, entonces yo vi el video equivocado. Ya está. Puta madre, vi el video equivocado, me mandaron al bombo, dice. ¿Cómo va? Dice, ¿por dónde va? Me dijo que le queda muy cerca, así es que se supondría que debe estar ya en camino. De repente es vecino. Oye, ¿qué viste? Además, hablabas un momento, Lalor Chimbó hablaba del vóley. Hay unos refuerzos chéveres. Ha llegado una norteamericana, Alianza Lima. Está simpeando el vóley de Usura. Sí. Hay una chica, por ejemplo, en Regatas, Flo Giglio. Sí, es una banda bueno, de fans. Regatas es el equipo a vencer, ¿no? Sí. Regatas es el equipo a vencer. Es el actual tricampeón. Ajá. Es el actual tricampeón. Y si algo caracteriza al Regatas, a la gente que le afana el vóley, es que el Regatas tiene, digamos, gente que estudia bastante antes de contratar a una nueva voleibolista. Ajá. Se trajo el año pasado unas norteamericanas muy buenas. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Que bueno, que juegan para equipos de repente de universidades y acá hay una posibilidad de jugar en primera, ¿no? Claro. Porque el nivel del vóley en Estados Unidos es top. Ajá. Es como Italia, como España, que son, digamos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en un momento te traías un par de dominicanas. Puta, claro. Tío, que tenían unas curvas de infarto, realmente. De todas maneras, claro. Pero, tío, metían una manazo a esa pelota que si me la daban en la cara me dejaban con el exorcista. Es lo caso. A mí me tocó alguna vez chambear en. Para Movistar haciendo alguna del vóley y ahí te das cuenta que en realidad casi todas son de 2 metros para arriba, son grandotas, ¿eh? Y tú, la peruana que tú dices, esa es la chatita de chatita no tiene nada, es unos 1.75, 1.77. ¿Te sentiste un poco intimidado? De todas maneras. Ayer perdió bueno, San Martín lidera la liga después de perdió Marina Gol. Perdió Regatas. ya. Perdió Regatas. Muchos bueno. Selfies dicen. Mucho selfie, mucho TikTok. Bueno, pero cuando viene, digamos, el es líder absoluto, ¿eh? Venció 3-0, amigo. Pero cuando viene en los enfrentamientos, el que pierde se va para su casa, como ajá. Que ahí se achoran más. Ahí ¿no? Se achora, ahí saca. Creo que Regatas, Alianza. Saca la guaraca. Regatas, Alianza y San Martín son los tres equipos que pueden pelear los tres primeros cupos. Regatas, Alianza y San Martín. ¿Y la U no ha vuelto al fútbol y ahora? Pero su equipo no está tan bacán. Ha vuelto a la primera, ¿no? Sí, ha vuelto a la primera, pero su equipo no es, digamos. No le tiene fe. Puede sorprender, pero no le tengo fe. ¿Y Tupac? Tupac también es un buen equipo, pero yo creo que entre Regatas, Alianza y San Martín saldrá el nuevo campeón. ¿Y Latino a Misa? No. Bajo. Bajo. ¿Y Círculo Esportivo Italiano? Está como jode eso.
Pero hay rifa. Hay ri- ¡Ah! Coño. Pero tío, pausa. Faltan 2 minutos. Faltan apenas 2 minutos y no se ha personado el ganador del PlayStation 5. Oh. El PlayStation 5, chao. Sácame el PlayStation 5. Voy a abrir el documento. No sé por qué tengo la sensación de que voy a ganar. Tengo que rifar. Lo voy a rifar ahorita tal como dije. Yo lo dije. Ya, no sé por qué tengo la sensación de que voy a ganar. Chavo, muéstrame el PS5. Levanta el PS5, por favor. Ya hablé también. No me voy a tirar para atrás. Si es que yo gano, ajá, lo volvemos a poner para que se vuelva a rifar. Bien. Ya lo comenté antes, no voy a tirarme para atrás ahorita, ¿no? Estoy más arrepentido ya que la puta madre. Acá estamos con los nombres de nuevo. Se viene nuevo sorteo, gente. Se viene nuevo sorteo porque lo dije. 12:59, faltan segundos nada más para ver si lo sorteamos de nuevo. A ver, todos los que han comprado su ticket, por favor. Papi, mamis, a ver, todos ahí con el chavito, por favor, mi modelo Chabelo. A ver, todos los papitos, todas las mamis que están ahí listos. 40 segundos. A ver, vamos en 40 segundos, Toto. Estamos en 40 segundos todavía. Ahora toca el tiempo. Chicos, no, detengan todo, es mío. Pues sería increíble, ¿no? Puta, sería alucinante, no lo dejo pasar, me da cólera. A ver. La gente pregunta unas cosas rarazas. ¿Qué? ¿Qué pasa si falleció? ¿Pero qué voy a hacer? Claro. Fue, no vino. Listo. Pero ahora sí, el ganador de ahora tiene solamente para recogerlo 10. Hasta 9, este jueves. 8. Sí. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Eso era el sorteo. Se rifa de nuevo. Ajá. Aquí estamos. Participate, voy a decir nombres random para ver de todos los que han participado. Manuel Alejandro Cleque, Giancarlo Ramos, Roberto Carlos Ibáñez, Gerson André Gonza, José Luis Vargas, Robert Alexander Pomareda, María del Pilar Ramírez. Bueno, hay un montón de nombres. 827 participantes. Pónchame acá, Luchito, que nos vamos al Random Picker. Ahora sí, aquí estamos. Agrande un poco para que no vean que arriba estoy viendo mi Nopor. Siempre me cagas ahí. Gana el... ¿Cuál gana? ¿El primero? ¿El segundo? ¿Vamos a hacer el tercero? El primero. Al tercero. ¿El tercero, te parece? Sí, me parece justo. Ya, entonces tiro aquí, tiro el primero. Para que la gente reniegue, ¿no? ¿Qué pasó, Toto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Está preocupado porque Chavito dice que está sudando. Un trapo ahí que ya le quedó polvo de tanto que no lo recoge. Está sudando, mira, Chavito. Bien limpiado, Doña Tota. Mira, tío, qué tierno es, míralo. Mira, ahí está. Ya, ahí estamos. Bueno, de 1 entre 827. Pónchame, mi querido Luchito. Ahí estamos, pónchame acá. Listo. Atención. Este primero no va a ganar nada. 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 Gana experiencia. Cero, absolutamente nada. Y dice 490. A ver, nos vamos al 490. ¿Quién es el 490? Daniel Marquina. El 490 es Freddy Copa Casani. Freddy Copa Casani, no ganaste. No ganaste nada. Entonces acá tenemos al lado. Vamos al segundo. Este tampoco gana nada. El tercero gana. Este no gana absolutamente nada. Solo la experiencia. A ver. 107. Número 107, ojo. Nos vamos al 107. Ahí es del 107. 107. Cristian Jonathan Cuba Sotelo. Cristian. Bueno, tampoco. Lo siento, no ganaste nada. Bueno. ¿Es conforme, señor notario? Sí, es conforme. Pónchame nuevamente, mi amigo, porque aquí estamos. En 1 a 827. Y este sí. Este es el ganador. Este es el ganador, Chavito. Una palabra, Chavito. Para ti. Me quitaste el sueño de andar una play. Ya está, perfecto. Te puedes llevar el play a Chavito. Ojo, si quieres. Ahí va. Pónchame. Y le doy a generar 3, 2, 1, va. Uy, ¿quién es? 499 soy yo. 499. Nos vamos al 499. Vamos a ver si es Daniel Marquina o no. 499. El ganador. Uy, este compró varias. Este compró varias. Ah, si compró varias lo merece. Sí, lo merece. Muy bien. Entonces el ganador es Carlos Ricardo Nieri La Madrid. Anótame por ahí al ganador. Felicidades a Carlos Ricardo Nieri La Madrid. Pónmelo por favor ahí. Manja. Estafa, dice la gente. Rifen el. ¿Cómo se llama? Carlos Nieri, como suena. Nieri La Madrid. La Madrid. La Madrid juntos, sí. Sí. Se tiene que apersonar a lo que fue, ¿no? Y ya está, ¿no?
ya listo. Y con eso tiene su PlayStation 5, que ganaba. Dice Pituco, no lo necesita. Es Pituco, no lo necesita, se lo puede comprar. Sí, estaba en las letras chiquitas, entonces volvemos a sortear. No, mentira, no. A ver, ahí está. Es la suerte, es la suerte. Ahora sí, este le damos hasta el jueves. Sí. Ya, tiene hasta el jueves. Tienes hasta el jueves para comunicarse. Hasta el día jueves. Carlos Nieri La Madrid, tienes hasta el jueves para comunicarte. Ha ganado un PlayStation 5. Escríbele a Carlos Nieri La Madrid. Y ponme ahora el QR de la rifa, mi querido. Ahí sale mi chavito. Llegues. ¡Piu! ¡Piu! Mi chavito, recorre la ciudad, mi chavito. ¡Piu! Ahí está, gánate un scooter eléctrico. Velocidad hasta 30 kilómetros. Encima tu panochita. Ahí está, mi chavito. Y ahí está tu QR. Ya pega tus 10 luquitas. Solamente tienes que yapear 10 lucas y automáticamente va a aparecer. A mí me llega el yape de quién ha sido, ¿no? Fulano, menganito, tal. Ese nombre automáticamente pasa a una base de datos y ya estás participando, como todas las personas que participaron ahora, para ganarse la Play. Además, hay un premio consuelo, mi querido Dani. Acá está, hermoso. Literalmente para que te consueles. Sí, 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 hermoso premio que nos acercó nuestra amiga Karen Paniagua. Y es un Realistic Vagina and Ass. Para ti, bebito, que estás hecho un loquito. Llévate esto, Realistic Vagina Ass. Gracias a la super rifa de Ouke. Ahí estamos. Participa ahora, simple y llanamente, de una manera fácil, rápida y sencilla. ¡Piu! Ahí te puede llevar, ahí está el QR para que metas tus 10 luquitas. Y con eso nos vamos para adelante. Gracias a mi modelo, Cocodrilo Cicocico. Gracias, sobrino mariquita de bichos. Ahí estamos. Oye, casi caminando los 6.000 espectadores. ¿Y cuántos likes? Dime ya, que me quiero sentir pero a tope. No. Con orgullo de haber decidido entrar a la familia de Uke. 504. ¡Hala, por la hueva! Entonces. ¡Cuatro más dieron like! ¡Me dieron like cuatro más! Uf. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Me dicen, oh, imítete, no sea tal hueva, como un huevón intentando buscar. Como imítate, está como. Ahí otro escribe, imítate a Lucho Trizano. Nunca lo he hecho en mi vida. Pero algo me inventaré. ¿Para qué? Para ustedes. Para que no den like. Para que sean así. Para que se porten de esa manera. Así es, gente. Estamos, ese es el siempre el peruano enemigo de otro peruano. Claro. No quieres que uno triunfe. ¿Ah? Ya estoy prácticamente en mis últimos años. ¿Ah? Encima fue a la pichanga en vez de irse a la playa. En vez de irme a la playa fue a la pichanga. Me pones este cocodrilo sin hocico, tortuga sin caparazón. No sé qué más reptil soy. ¿Ah? Peluche sucio. Peluche sucio, pulgar de mecánico. Ja, ja, ja. Te ríes en familia. Ja, ja, ja. Vamos a burlarnos del feito. ¿Y tu like? ¿Y tu like? ¿Dónde está tu like? ¿Ah? Eso no consideras. Mis sentimientos son a la hueva. Pero el like, ¿dónde está el like? Piénsalo. Bueno, siendo la 1 de la tarde, igual. Ponemos un momento. ¿Perdón? ¿Qué dices? Toto quiere hablar. Por supuesto. Pensé que Toto quería hablar. Por supuesto. Ah, Toto, sí. Urgente. Pido. Se tiene que llevar eso, Toto, porque este evento viene para usted. Claro. Con mucho cariño, con mucho respeto, siendo la 1:06 de la tarde. Yo sé que usted acaba de leer el Angelus. Sé que usted de repente acaba de nutrirse, de beber de la savia de alguien que lo acompaña y que le predica la palabra, o que de repente simplemente la atiende, le escucha, porque usted, señor, lo que necesita es ser escuchada, lo que necesita es ser la prioridad en la vida de la familia, usted reina, emperatriz del hogar. Su amigo le saluda, Daniel Marquina. Hola, ¿cómo estás? Te amo desde el primer momento en que te vi. Ya hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Del filósofo Franco de Vita para ti. ¿Por qué? Porque lo mereces. Porque haces de todo en casa. Porque estás ahí, engriendo a los tuyos, pero sin dejar de disfrutar del show. Eso está muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Ahora quiero regalarte algo muy importante. El corazón más grande del equipo. Lo tiene Chavito. Y te dice esto. Hola, preciosa. ¿Ah? El día de hoy he venido... No he venido con las manos vacías. He venido con las manos muy llenas. Con este libro, porque yo sé que usted siempre está ahí con el problema de la hipertensión arterial. Y sé que ahorita, por ejemplo, ha fallecido alguien por infarto. Siempre hay alguien que... La mató, conches. Pero yo sé que
yo sé que ahorita debes estar preparado tus lentejitas, pero siempre es bueno un consejo. Y en este caso, quiero, gracias a mi libro naturista, recetado por el doctor Pérez Alvela, te quiero dar un consejo para que puedas evitar el infarto. ¿Sabe? En primer lugar, siempre cuida el peso. Cuida el peso, hay que hacer ejercicio y sobre todo hay que evitar la sal. Evitemos la sal. Bien. Eso es todo. Gracias, Valencia. Deseño, seño. Y nada más que decirte, deseño, seño, para ti, mi amor. Chavito, ¿qué libro me trajiste? Hermoso, hoy ¿qué libro te trajiste? Chavo se prepara, weón. Mira. El libro de hoy que te digo es El Naturismo. Lo pueden conseguir ahí. Manja. ¿En dónde lo consigues? Está, que está en los... Bueno, me he ido ¿Es parte del merch de Oke? ¿Es del libro? No. No, eso lo he conseguido en el centro. No, ya, me he ido al centro, específicamente. Caí con un naturista. En la calle Capón. Perfecto. El chino que vende los inciensos. Al costado del pata que vende concha, sí, nácar. Exacto. Ya está. ¿Tú te echas tu concha? Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo que no doy concha. De nácar. Tío, la próxima dice, le está pidiendo que la próxima si puede ser de la incontinencia urinaria. No se preocupe, señor. Bien. Para ti, lo que usted quiera. Saludo a Mahatma, a Marquina alias Mahatma Gandhi joven. Man, pendejo. Ya, ¿han tirado audios hoy día? Sí, hay audios, sí. Mándame unos audios a ver mientras Nelson Capitán, ¿qué está, amigo? Me dice que estaba yendo en scooter y se perdió con la dirección y va en taxi. Ah, ya. Ya es está. El cómico que campeón de chistes malos. Sí. Bueno, vamos. Esta vaina me da miedo ya. ¿Qué dicen esos audios? A ver. No hay audios. Mandaron al bombo con los audios. Bueno, por mientras voy leyendo acá. Lo mataron a Luchito. Miguel Gutiérrez, ¿cómo hago para participar en Sauquepichangas? Un saludo a Marquina, más conocido como Sponsing Máscara, y a Charlie como Ciro Peñaloca. Cagaste, gente. Bueno, tienes que unirte a la comunidad. Y si eres miembro de los Kids Legendario, eres elegible. Y si eres de los Kids Mítico, eres el primero en ser convocado. Lizzy 064 dice: por fin hablan de volei. San Martín ganó 3-0 a Regatas. Los refuerzos de Regatas, bajitos. Alianza en volei, siempre un espectáculo. Pero no creo que ganen. Epa. A ver, vamos con los audios. Ahí está, vamos. Chao a tutti, yo soy Iván de Ancona, Italia. Epa. Saludo a Carlos, el especial, el Francis, la mariquita de bichos, a Marquinas, Ductrio con lentes, y a Chavito, Chansi. Una pregunta, Marquilas, las zapatillas Carl Kenny, ¿qué te parecen? No las conozco. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días, aquí saludándolo de Santiago, hermanos. Quería mandar un saludo para ustedes, los escucho siempre. Ajá. Cuando puedo, los veo en vivo y si no, full repetición. Siempre pongo mi like, así que bien. Quiero mandar un saludo para el Chavito hijo de Julio Andrade con Susel Pared. Para Marquina, mi querido Mr. Magú de Cañete. Ajá. Y para Carlos Orozco, mi queridísimo Vector, el villano de mi villano favorito. Un saludo, muchachos. Ah, y ya participé por el scooter y por la panocha, hermano. Así que bien, ya, que sí, un saludo para toda mi gente de Guacho, hermano. Saludos de Santiago de Chile, Julio Blanco. Un abrazo, weón. ¿Qué tal a toda la gente de Oke, al gran Marquina y a Charlie O? Recordar que lo del pana fue paro cardíaco. Ajá. No infarto, ¿no? El paro es ¡pac! te para el corazón en una, y el infarto es una arteria tapada que no permite el recorrido de la sangre. Buen dato. Y el oxígeno al resto del cuerpo. Gracias, ¿no? Por desaznarnos. Algunos dicen que habría tomado un energizante antes del partido, ¿no? Y más a altas temperaturas, puta, jodido. O sea, yo no tomo esa lo de Pereo fue infarto, porque él siente el dolor en el pecho a las 10 de la mañana y recién va a la clínica a las 12, ¿no? Él... Ahí ya también un poco de negligencia de parte de él y sus amigos, pues, ¿no? Que siguieron pichangueando. ¿Y qué opinas de las opiniones del Zane que te tiró mierda, Charlie, porque te quitaste de los premios Illumity, esa hueá del coreano, pues? Como para no perder la costumbre, la chapa del día. A ver. Aquí, como siempre, al mediodía, de Fran
Toto, el popular espanta tiburones. Luchito, colchón de loca. Orozco, androide 19. Marquina, orubaculta. Y por último y no menos importante, Chavito, el popular pichón de rinoceronte. Bien. Hola gente, ¿cómo están? Primero desearles un buen inicio de semana. Un saludo para Carloncho Aesthetic. Otro para Jaime Guerrero Niño. ¡Espectacular! Y otro para Marquina, el sombrero seleccionador de Hogwarts. ¡Mi familia! Bueno gente, que les vaya todo bien y con muchas expectativas del programa de hoy, de lo que se vendrá a las 4 de la tarde con esos fumones de pase del desprecio en la pelotita parada. Bien. Abrazo gente y un beso en el ombligo del mundo. Cuídense. Un abrazo para toda la gente de Oke, Oke, mi familia. Ay, ay, ay. ¡Gana, Chavito! Entra. No digan no, no digan sí. Agüita para ti. Orozquito, muchas gracias, cuñado. Me gané mis entradas para el Vibra Perú. Bien. Y hoy día estoy en la notaría con mi suegrita y ya me está firmando los papeles para la transferencia de la propiedad que tiene en Ayacucho. Bien. Muy bien. Agradecido contigo, mi hermano. Qué lindo. Bien, así Marquina, es. Me asusté porque vi una foto del pana Tejada y pensé que tú te habías enfriado. Pero no, todo bien. Por favor, poco de respeto. Un montón. Besito bien. En el hoyo. Bien, besito. Yo también te beso ahí la tarántula pisada. Mi familia. Chavito, ¿qué opinas de que el estadio Matute no estuvo lleno? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? Y bueno. También otro. Le robaron el teléfono, está acá torrante. Hola a todos en Oke, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá para decirles pues que el flaco Granda con su speech técnicamente le dio la razón al Cholo Tirapiedras, ¿no? El Cholo Tirapiedras le dijo que era un llorón y el flaco con lo que dijo le demostró que es un llorón. Porque así es ese muerto, pues. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, qué fuerte. ¡Qué fuerte! Tío, gladiadores. Mañana en Gladiadores, el Cholo Tirapiedra y el flaco Granda se enfrentan en una tina de gelatina. Me encantaría ver esa guada. Mañana en Gladiadores. Ay, tío, qué bueno. No sé qué dijo el Saint, la verdad. Ya también, tío, también uno quiere que se pronuncie de todo. Ni escucho, ni veo tantas huevadas. Claro, no, pronúnciate. Todo, pronúnciate de lo que dijo este, pronúnciate de lo que dijo el otro. Ya, pues, tío. Uno no tiene tampoco tanto, ¿no? Dios mío. Ya, también, tío, no te pases, ¿no? Todo y hay que pronunciarse, ¿no? Quique Espinosa dice: saludos a la mejor mesa de YouTube en Perú. Nunca me pierdo el programa. Daniel, ¿cuándo regresas al running? Haz que corra Charlie y el Chavito. Un abrazo. Hace tiempo estuve bien pegado y fueron mis mejores momentos, ¿eh? Ajá. En donde jugaba fulbito y me entregaba distinto. Ya tiré la toalla y todo. ¿Pero qué te hizo salir del running? Que tengo que correr con menisquera. Ajá. Y en realidad esa es una excusa barata porque te la compras y listo y corres, ¿no? Ya. Pero bueno, es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. ¿Quién mandó ese datazo? Quique, ¿no? Un abrazo para mi causa, Quique. Voy a regresar. Voy a regresar y voy a meter a Chavito. Bien. Leonid Cáceres también manda un saludo. Por ahí está siempre presente. La gente haciéndose o saludando, mandando su buena energía. Yo sé que algunos están almorzando, pues metiéndose su terrible ají gallina, qué sé yo. Hoy día comienza presión, sí. Pero nosotros, o nuestro humilde programa de la pelotita parada, no compite con presión. Compite con 4 de la tarde. Compite con Deporte, que es el programa de DIT. Del periodista empresario con Talía Escárate. Bueno, va a estar este reñido. Reñido, yo creo, ¿eh? Reñido. Porque mira, Jonas, el papá del niño de la era del hielo, yeah. Y el doctor Norport tiene lo suyo. Es un buen tándem. Jonas tiene lo suyo, es incisivo, picapedrero, hincha crema hasta no más. Claro. El doctor Aliaga, tío, hincha de Alianza y con unos conocimientos vastos del mundo. De la pajería. Y Puyol, ¿no? Y Puyol de ambiente es el que pone la gracia, la quimba y la sabrosura. Ponga ese primer plano de Daniel Marquina porque no voy a permitir que se refieran a él. No, otra vez. Es que tío, es muy pendeja esa charla. No, pues. Es maligna, weón. ¿Qué me han puesto ahora? ¿Cachai con cáncer? No, pues, no. Fría, weón. Es fría, sobre todo por el cariño que le tengo a Cachai, ¿no? No, sí, no tío, piensen ojalá en eso. Pueda venir algún día Cachai. Me encantaría que esté Cachai acá. Yo una vez lo entrevisté, puta, un tipazo. Sí. Alaraco, además, me gustó. ¿Dónde está nuestro invitado ahora?
Nuestro invitado está a 12 minutos. No sabe que es en vivo, ¿no? Yo supondría que... No, sí debe saber que es en vivo, ¿no? Porque yo le dije que el programa es en vivo. A ver, lee el mensaje donde me dijiste que era en vivo. Esta es mi invitación. Claro. A ver, lee. Este es el floro que siempre digo. A ver. Un toque. Sí. Hola, Nelson. Mi nombre es Diego Maita. ¿Quién lo cantas? Hola, Nelson. Mi nombre es Diego Maita. Soy productor del programa Auke, conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina. Bien. Y el motivo de este mensaje es para invitarlo al programa, donde hablamos de todo un poco y nos gustaría que nos acompañe en uno de nuestros programas. El programa se realiza de lunes a viernes de 12 p.m. a 2 p.m. Aquí la junto uno de nuestros programas en vivo, YouTube. Bien, me gusta. Ya está. Lo que sí nos da pie, porque no hemos hablado un carajo hasta ahora de la portada. Claro, la portada está... Carlos Álvarez. El nuevo Bukele. Tío, Carlos Álvarez se lanza a la presidencia. Pero al comienzo dijo que no, ahora ya está confirmado. No, ahora ya está embalado. Sí. Ya está embalado. Y ahora sí está embalado, pero 100%. Y bajo la misma jugada de vamos a combatir la delincuencia con más delincuencia. O sea, con delincuencia de calidad. Pero tío, y hay todo un movimiento, porque además este fin de semana fue portada en Perú 21, ¿no? Y este es el titular, ponchame acá, mi querido Luchito. Porque mira, Carlos Álvarez, el delincuente tiene que ser declarado como objetivo militar, ¿no? Que es un poco lo que el speech que surgió en Ecuador después de todo lo que lo que pasó en Ecuador con la delincuencia. Después salió esta noticia, mira, en El Comercio. Carlos Álvarez, humorista, devela nuevos proyectos, será candidato el 2026. Ah, ahí está, y bueno, también siempre con su show de humor. Además, Arturo Álvarez arremete contra su hermano. Ah, chucha, me cansé de las mentiras y falsedades. Ah, bueno. Y Carlos Álvarez finalmente sobre su eventual candidatura: hay muchas posibilidades. Ya la dejó ahí, ¿no? La dejó ahí corriendo. Pero ya no... Mira, yo no me he lanzado, pero mucha gente me está diciendo que ya me mande con todo. Y finalmente, Aldo Mariátegui ya le da la última patadita de la suerte. Le da la patadita de la suerte, claro. Y le dice, nace el Bukele peruano. Y eso evidentemente abre interrogantes, ¿no? Tenemos ya en Carlos Álvarez nuestro Bukele. Pero ya antes no se había vendido como Bukele Antauro. Sí, pero ya todos son Bukeles. Claro, es como que... Es lo que está de moda. Está de moda. Claro, es como hacer un rave o vestirse coquete. Claro. Ya es lo que está de moda. Es como el patito. Es como el patito. Ponerse un patito, ser bukelista. En algún momento estuvo en el fútbol ser bielcista. Claro. Todos eran bielsa y ahora todo es Bukele, ¿no? Entonces ya Carlos Álvarez es Bukele. A mí sí, si tuviese que dar una opinión al respecto, es que creo que tú podrías ser de izquierda, de derecha, de la ideología, de la pintura política que tú creas. Pero ya es bien pendejo ir a buscar a Carlos Álvarez como candidato presidencial. Sí, habla bastante mal del país, pues, ¿no? Hablaste el culo del país. O sea, ¿quién viene de primer ministro? Selma Gálvez. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no, tío? Ya que venga, mañana de una portada, claro. ¿Qué dice Melcocha? ¿Qué dice? Para mí Kike Suero es presidencial. ¿Tú crees que Kike Suero no quiere ser Bukele? También te diría, Kike Suero, vamos a ser Bukele. Claro, claro. Y aparte, claro, me pasa de vuelta quiénes van a ser quién va a ser la plantilla de Carlos Álvarez. Selma Gálvez tiene que estar. De todas maneras. De todas maneras. Lelo Costa de todas maneras. Ministro de Defensa. Carlos Vinches. No. Lelo y Selma Gálvez lo han acompañado eternamente. Eternamente. Entonces yo creería que Lelo, ministro de Defensa, y Selma Gálvez, que es un poco más ecuánime. El primer es Lelo. Y que, claro, y que Carlos diga, adelante, viejo sopero. Y que, bueno, Carlitos, como siempre, sería extraordinario. Tío, ¿sabes que hay una cosa que me pasa a mí con Carlos Álvarez? Es que me río hasta cuando habla serio, porque siento que está siendo un personaje. Ajá. Como es bien difícil encontrarle la verdadera voz al imitador. Cuando habla de verdad y dice, vamos a tratar del delincuente y golpearle bien duro. Siento que es una mezcla entre Alan García con alguien más y no es él. Es que parece una imitación, amigo. Sí, claro. En un momento, mira, escuchemos un poco del audio de lo que declaró. Puede ser Dubidubi, ministro del Interior, dice. Obvio, a ver, escuchemos. A ver. Pónchame el chico. Finalmente no se hablaría solamente de una acción política irregular, sino también ilegal. Mira, así como el comandante en jefe del ejército tiene una orden de estabilidad de 2 años, igual tiene que pasar también a la policía. Si no, ¿cómo se puede comandar una institución de esa manera? O sea, me votan a la semana, al mes, ¿qué es eso? No hay continuidad, no hay una política de Estado de comando para hacer su trabajo. Entonces, ¿de qué manera me sirve planificar estrategias, planeamientos, si la presidenta mañana me puede sacar o el primer ministro? Eso no se puede permitir. Creo que la institución policial está siendo lamentablemente golpeada de esta manera una vez más, y ojalá ahora con el nuevo comandante general Sanabria
haga respetar a la institución. Por sobre el tema político, tiene que primar el objetivo principal de devolver la salud. No entiendo. Es la voz que le preguntaba a Michael, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, me parece, ¿no? Que sea, bueno, Michael, ¿y tú estás listo para...? Maricolito. Michael, cuéntanos, ¿qué es pero lo que seguro porque es chiquitito y dobladito? No, es porque sale saladito. ¡Ah, basura, basura! Es esa voz, me parece. Tío, es la voz que le pregunta. Es esa, es exactamente la voz que le decía. Pues. Tío, acabo de descubrir que la voz que le pregunta a Michael es la voz natural de Carlos Álvarez. Claro, claro. Es su voz natural. Basura. Basura. Mauricio, escúchame. Mauricio Carvajal dice: Carlos Álvarez puede tener buenas intenciones, pero recordar que es ultra fujimorista, dicen por ahí. Ve que más allá de eso es Carlos Álvarez. Mira, acá dice también: ¿quién vendría de ministro de Relaciones Exteriores? Jim Maelo. Ministro de la Mujer, Cindy Marino. Bueno. Bueno. Ahí está, tío. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, dicen: yo sí voto por él, dicen algunos. Estás en tu derecho, fluye, pues, ¿no? Claro, sé feliz. Fluye, fluye. JB Premier. Claro, ¿y dónde va a estar el pollo, dice? Cachito. Bueno, Cachito empezó con Carlos y terminó con JB. Eso fue loco, ¿no? Sí, claro. Cachito hizo la de Gareca. Cachito hizo la gran Gareca, claro. Dice, yo creo que es un mix de Alan Fujimori y Bailey. Lelo Costa, ministro de Salud. Crisis con nuevo COVID. Viejo sopero, opina. Claro. Manuel Beraún dice: mano, soy orgullosamente DBA, pero Antauro sale porque sale. Si algo falta en el país es patria. Saludos desde LA. Ahí le llevo a Marquilas un Jack in the Box. Bien, sí, ¿no? Ese es el fast food bien baratieri. Sí, claro. Taparterias. Taparterias total. Taparterias total, tío. Claro, ¿En qué momento es como que ahora empiezan a hacer este? O sea, ¿cómo es el proceso de Carlos Álvarez, que es un comediante y tal? De pronto es, oye, hay que llevarlo a hablar de política y hacerle. Pero ya hace algún tiempo atrás se hablaba de Andrés Hurtado, pues, ¿no? Pero, digamos, de él todo el mundo se ve que era joda. Nadie le hizo una portada. Pero bueno, así ha habido muchos casos que el mismo Jaime Bailey se pronunció atrás. Pero Andrés. También sabíamos que era joda. O sea, sí. Creo que es la primera vez que veo que como que un modón bien. Es que por eso te diría, no sé, ¿Carlos Álvarez está a la joda? No, Carlos Álvarez sí dice que no está a la joda. O sea, pero suena como que. Suena raro, pero Carlos Álvarez no está a la joda. Si hace un programa cómico, está a la joda, ¿me entiendes? Pero a él le preguntaba como que. Pero si también creería hay un intento como que hay que buscar un huevón que sea buquelista o algo así, ¿no? Entonces hay que probar como. A ver, puta, ya está Carlos Álvarez ahí con ganas, pero hay que darle a ver, hay que sondear. Siempre toca ubicar a alguien para probar, ¿no? O sea, ya nos ha pasado con. No tenemos muchos candidatos presidenciables. Pero eso nos ha pasado con Pedro Castillo. Probaron y la chuntó. Nadie le tenía cero fe a. Claro. Forsyth, por ejemplo, también, tío. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que Forsyth iba a ser candidato a la presidencia del Perú, weón? Vaya y pase, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos llenos de políticos antiguos que nadie le cree. Uh-huh. Alguna que otro nuevo, que todos son joyas. Uh-huh. Tú estás buscando por otro lado, ¿no? Y a Carlos Álvarez, a Carlos Orozco, Quique Suero. Estás buscando ya, ¿verdad? Al Zen. Philip Chujoy voto. Yo voto por Philip Chujoy sin pensarlo dos veces. Ítalo Villafuerte dice: ¿es la opinión política seria Carlos Álvarez o estás imitando al general Donaire? más en serio lo tomo a Paco Bazán, dicen por ahí. Bueno, Lawrence Fishburne Marquina. Rita Tania dice: creo que es como El Salvador del Solar, pero DBA. Eric Camavilca dice: es humo y la plata llega a sol. De repente también es humo, puto. De repente es una gran parodia de Carlos Álvarez, bro. Claro, de repente está jodiendo y está promocionando su show. Porque también. O sea, con esa jugada tiene más pantallas que yendo a imitar a tres o cuatro noticieros, ¿eh? O sea, con esta noticia, claro, tiene pantalla por todos lados. Porque al final, si hacemos una revisión de todas las noticias, si todas las noticias que han salido acaban con y no te olvides que en la estación de Barranco nos presentamos, eso es puro humo. Así comenzó también Donald Trump ahí en Estados Unidos. Supuestamente sus inicios como político y todo ello, y que quería lanzarse era para promocionar sus hoteles. Pero no se compara Donald Trump con Carlos Álvarez. No seas abusivo. No, pero me refiero en la medida. Pero mira, que mira lo que a pesar de que Donald Trump es un huevonazo, pero es igualito un outsider de la nada. Pero mira, ponchame acá, esta es la columna de Aldo Mariátegui para comentarlo un rato, porque dice: el cómico. No pongas ahí arriba a mí esto, pero. Ya, gracias. Ay, el cómico, ahí un día tengo un terrible Pornhub, me matas, tío. Video.
Aldo Mariatti dice: el cómico Carlos Álvarez ha lanzado un globo sonda sobre... Un globo sonda. Qué rico. Sobre la posibilidad de ser candidato presidencial con esta entrevista dada ayer a esta casa editora, la casa de Chichi Valenzuela. Por supuesto que ahí niega toda intención política, pero nadie en su sano juicio va a confirmar su candidatura tan prematuramente. Por lo pronto, Álvarez ha sabido situar muy bien su caballito de batalla con la preocupación actual más acuciante para los peruanos: la seguridad pública. Y lo que hace con un lenguaje bukelesco: el domingo que viene hay elecciones generales en El Salvador y Bukele va a arrasar, que es lo que el electorado quiere oír. Incluso, al parecer, hay una encuesta reciente de Ipsos, posiciona bien electoralmente a este comediante. Me cagaste, no he visto esa... La manja. No sé si es verdad, ya Aldo, no sé también, o sea, ya ha sacado de cualquier lugar. Hace muchos años, un coleguita quiso cooptar al entonces candidato Ollanta Humala con un grupo de liberales. Pregúntele si no al columnista Raúl Mendoza. Pues parece que ahora la está chuntando más con su apadrinado Álvarez. Tendremos un buquelizado Zelinsky peruano. El tiempo lo dirá, dice este Aldo Mariatti. Si la encuesta de Ipsos ha puesto entre los cinco a Carlos Álvarez, ya un partido político debe estar atrás, de todas maneras. Pero no ha habido esa encuesta, amigo. ¿O la han inventado? Se la han sacado del culo, porque no hay ninguna. Claro. ¡Michaelcito! No. Llegó el invitado, Chavito. Ah, no. Sí, hay una encuesta de Ipsos, pero es a mejor cómico nacional, pónchame. Es a mejor cómico nacional y del 2013. Ya, pero tiene lógica que gane mejor cómico, bueno. Sí, claro, no a mejor candidato, bueno, tío. A ver, ¿qué dice la gente por ahí? La gente está, pero... Oye, ¿por qué no lo invitas a Carlos Álvarez? Me encantaría. Sería genial, ¿no? Yo una vez me lo crucé en un centro comercial con una casaca que decía Carlos Álvarez crudo. Ah, man, ya. Sólido, por favor. FS dice: definitivamente el Perú necesita un bucaque. Un bucaque. Chiques, revisen cómo va la inscripción de los partidos políticos. Belmont presidente. Bueno, Che Cantauro ya inscribió. Seguramente Belmont también tiene el partido inscrito, ¿no? Ese es el mensaje que me gusta: pensar en un candidato tradicional y sobre todo deportista. Gracias por ese pensamiento. Ahí te paso mi yape. ¿Consideran que algún youtuber será candidato en unos 10 años? Puede ser, ¿no? ¿Por el impacto? Claro que sí. ¿Impacto? Sin duda. ¿Por los views? No, por el impacto que tiene si y mañana, van a seguir teniendo, creo que sí. Si mañana Chujoy se lanza al Congreso, ¿entra o no? Yo creo que sí. Si mañana el tío Mr. Pitt entra al Congreso... ¿Sabe? Yo creo que exclusivamente en Philip, yo creo que la gente votaría por él con la premisa que han tenido con otros de que quien tiene mucho no tiene necesidad de robar. Claro. Y como lo han visto a él tan dadivoso, tan generoso, han dicho, bueno, plata no le debe faltar. Entonces no va a entrar a meter uña. Y puede capitalizar cierta nostalgia, sí, por un presidente asiático. También de pasarela. Que siempre hay una nostalgia. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces eso creo que podría ayudar. Podría servirnos. Bueno, ya llegó nuestro invitado por ahí, ¿ya está? Ya está. Por favor, pásele, hermano mío. ¿Cómo está, mi hermano? Lo siento, mi estimado Nelson Capitán, bienvenido a OK. ¿Qué ha pasado? Ah, no sé, habían dos formas de venir, pues, la correcta y la que decidí. Quise ser imbécil hoy día. Te ha salido bien, ¿ah? Sí, me salió. No me termino acostumbrada a Piura, va a Lima y no sé. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? En San Borja, porque estoy ahorita en San Borja. Tengo... Gracias por doxearme. Dos semanas. ¿Dos semanas tienes? Sí. Man, y de frente te viniste a ubicar un distrito, digamos, este... No tengo ni idea, pues estaba por otro lado. Man, ya. ¿Y qué tal, digamos, ahora que estamos viviendo calor? ¿Tú sientes calor o...? No, esto no es calor. Ya ves, ya sabía ya. ¿Hasta qué temperatura estás acostumbrado tú? 36, 37. Miércoles. ¿Qué tipo de calzoncillo usas? No usamos, pues, porque... Ahí está, buen dato. Y es que esa es una gran pregunta. Yo, pero ejemplo, depende del short también. Entonces, a poner short de jeans y calzoncillo, una raspa de huevos, pero... Yo no uso ya el soberana. Que es este, ese boxer que tiene el elástico sintético arriba, y ese yo no uso. Algodón nomás. ¿Que te pones así pompitas de algodón? No, es el que es puro, 100% cotton. Ah, ya. Yeah. Porque ese elástico, primero que aprieta, y cuando aprieta te encapsula los huevos. Con este clima,
rápido, ese muñeco está en un sauna, güey. Claro, claro. Ese muñeco está en un sauna. Se puede, aparte, se puede. Solo falta que le pongas una toalla encima. Se puede enflaquecer también y no te conviene. No me conviene nada, tío. Uno que de por sí ya está. Pero el piurano, ¿cuál es la ropa interior estándar del piurano? Algodón. El elástico, ¿no? Es que en realidad. ¿Boxer o calzoncillo? Boxer. ¿En tu jato, para sin polo? Sí, claro. El piura todo se fuera en la puerta echándote aire ahí con. ¿Con qué? Con un cartón, con un polo. Con el mismo polo, con el mismo polo que te has sacado. Claro, con el mismo polo haces el helicóptero. Claro. Pues. Buena. Buena, buena, buena. Ah, mira, ¿tú cómo duermes? ¿Con la calle? O sea, sí, claro. ¿Con un ventilador o así nomás? ¿Tú estás durmiendo ahora Tolaca? No, yo no puedo dormir calato. Entonces. Pero duermo con un ventilador. Pero, no pasa daño. ¿Pero cuál es tu prenda? Un short, un boxer suelto. ¿Y polo no? Hasta ahorita con polo. Con polo todavía. Va a llegar un momento en que seguro me lo voy a sacar. ¿Tu ventilador al frente? Un ventilador que va girando. ¿Pero en qué nivel? ¿Uno, dos o tres? En tres. Ya está en tres ya. Ya está en tres. ¿Ventana abierta? ¿Eso hace daño de verdad? Sí, hace mal. ¿Por qué? No tengo idea, pero en Piura nadie duerme con el ventilador. Le hace daño al bolsillo del que paga el recibo. Le hace daño al que paga el recibo de luz. ¿Ventana abierta o ventana cerrada? Si tu cuarto va para la calle, cerrada mejor. Dani, ¿tú? Ventana cerrada. Pero, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay zancudos, pues. Eso, ¿pero tú eres susceptible? ¿Te pica un zancudo? ¿Se te hace horrible? No, pero... picado, creo. Pero mi esposa sí, entonces... Tenemos que poner esos enchufes con vape, con esa vaina. Ah, o sea, tú encima metes enchufe antimosco. Sí. Ventilador. Todo, todo. Y calzoncillo con elástico. No, sin elástico, sueltito, te he dicho. Va sueltito el muchacho. Para que respire. Para dominguear uso ese que la ropa interior que es como short de tela. Claro, como pantalón de Mutai. Como pantalón de Mutai, exactamente. Suelto ahí. Claro. Pregunta a la gente sobre cosas que la gente cree de piuranos de repente. Bueno, ¿debutan o cómo es su iniciación sexual? Porque varios siempre dicen que tiene que ver con animales. A lo Vargas Llosa, en los cachorros. Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Claro. Es mentira. Siempre es con un tío. ¿Con un tío? Sí, claro. Siempre es con un tío. Ya nada de burras. Mejor me como mi tío. Tiene sentido, ¿no? Pero en el norte de todos los países de Latinoamérica tienen esa creencia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es como una creencia natural de lo que pasa en el norte. De los norteños de todos lados. Me llevo un cable. Ah. Me llevo un cable. Primicia. ¿Te llevo un cable? Sí, me llevo un cable. A ver. Hay una imagen que le pasó a Lucho. A ver. ¿Qué opinan de esa noticia que me dio un cable ahorita nada más? ¿Caliente? Caliente. Primicia. A ver. ¿De dónde es ese cable? ¿De dónde llega? Llega ahí, ahorita ya está yendo Pujé de Prado. ¿Y por qué entonces me interrumpe? No, ya está el cable. Ya está el cable. Javier Prado. Obvio, güey. Pero ya está el cable, ya está el cable. Ya está el cable. A ver. No. Estoy tomando mi agua, tío. Hay 6.000 personas viendo a Nelson Capitán, amigo. Es un gran cable, yo creería. A ver. Ah, fuerte. A bueno, ver ese cable. Nos hemos detenido, estábamos hablando de la puta madre. Sí, dos horas nos ha detenido el chavo solamente por decir el cable. Es un gran cable. Ah, vamos a ver. Es un gran cable. A ver. Estamos listos. ¡No! Miércoles, weón. Se juntaron los Oasis. Se juntaron los Gallagher. ¿Pero qué? ¿Es un en vivo? ¿Qué van a hacer? ¿Un live? ¿Toño Jauregui y Salim Vera? O sea, es una tradición limeña que Toño Jauregui y Salim Vera se odien. No sé quién es Toño Jauregui. O sea, los dos son integrantes del grupo Líbido. Se habían separado hace mucho tiempo y parece que se vuelven a unir. ¿Te parece una noticia relevante o te llega el pincho? ¿Qué es Líbido? Ya está, perfecto. Bueno, ya. Gracias, habla de agua marina. Habla de armonía 10, agua marina. Tienes que hablar de la bomba radical del Perú. Ya fue, ya fue. Se junta Líbido, me dice. Ah, ya. Ya fue. Muy muerto con ese cable. Claro. Ya fue, pero así lo digo. Tío. Pero es un buen cable. Hoy tú tienes una misión a esa hora. Ah, eso es verdad. Está ligada. Aprovecha y... Ah... Está ligada. Hoy día Chavo va a estar... ¿Dónde va a estar Chavo? ¿Se puede decir? No. Sí. Hoy Chavo va a estar a las 6 de la tarde merodeando un punto muy céntrico en Miraflores. Pasando incógnita y con cámara en mano porque hay cosas locas ocurriendo. Me muero, Chavo. Yo pensé que ibas a pasar el pan a Toño Jauregui y a Salín. Ahí la dejo. Ya, Chavito, ¿eh?
Te deseo hoy día lo mejor. Que te vaya bien en esta nueva etapa de tu vida. ¿En qué momento, Nelson, decidiste tú, ya voy a radicar en Lima? Bueno, la verdad es que veníamos cada quien por su provincia a la lucha como puede, pues, uh-huh. Pero sale hablando huevadas, haciendo un formato llamado Gatada de Vatos. Claro. Que nos da una exposición, pues, increíble. Total. Sí, brutal. Entonces, yo dije, es ahora o nunca, pues. Es ahora o nunca. Y sí, me salían como 2-3 shows por mes, uh-huh. Cuando a mí en Piura me salieron 2 o 3 shows en mi vida. Sí, entonces, pues. Ya pues, como yo solamente venía a dedicarme a ser comediante, yo tenía que encontrar la forma de vivir solo de comediante. ¿Tú ganaste el evento? Sí, gané 3 finales. ¿Pero es cierto que ganaste el de los peores chistes? No. ¿Final de chistes malos? No. Mandaste al nuevo Chavo, es el dato que nos Chavo nos ha presentado así. Atorrante, ¿no? Chavo, no. Sí, no eres cagón, ¿no? Chavo. Mira, no, ponchalo. O sea, viene un invitado así, hablas grueso, pechado. Es que, bueno. Ahora, tiene su cara, tiene su cara. A ver, es que la gente, la verdad, dijo que eran chistes malos. La gente, no es eso. Ah, sí, malos. La gente dice, ajá. ¿No? La gente y yo. Falta de empatía eres, pechado. Falta empatía eres. Mal, bro. Yo te dije, trae a Nelson Capitán, me cago en risa. Ok. Vamos bien. Ya está. Y ahora, ¿cuántas presentaciones tienes, por ejemplo, en este mes de enero que ya está por terminar? 3-4, la verdad, y salen privados. Entonces, ¿Cómo es un privadito? O sea, corporativo, ¿no? Ya. No es que bailo ni nada, es otro precio. Te sale un corporativo para una empresa y bueno, te pagan mejor, te pagan muy bien. Bien, ¿eh? ¿Tú prefieres atender una empresa que atender a la gente que va? O sea, te paga más, claro. Pero por lo general no es como con tu público, ¿no? De pronto te encuentras ahí un montón de ingenieros de 60 años que no te captan el chiste, ¿ves? ¿Y cambias la rutina cuando cambia el público? Como media hora siempre la misma, porque es como comedia que funciona siempre. Maña. Y el otro ya es crowdworking, ¿no? Ya te pones a volver con eso ellos. Es un buen dato. ¿Qué es comedia que funciona siempre? ¿Cómo le llamas siempre? A eso? ¿A hablar con el público? Crowdworking o cabareteo. Crowdworking. Mierda, ¿quién te enseñó esos términos? ¿O? Bueno, o sea, me hace sentir como que puta, no sé, aprendiste stand-up en un doméstico en Nueva York. Se compró en un masterclass. Yo llevé el curso con el maestro Bus, que es el profe de Carlos Vallarta y de Franco Escamilla. ¿Online o...? Online, fue en la pandemia, estaba barato todo. Ah, claro, sí, aprovechaste bien. Sí. Aprovechaste bien, claro. Aprendí que es crowdworking. Crowdworking, weón. Puta, sí, pues. Suena de la puta madre. Sí, además, pero yo siempre creo que eso también lo haces como cuando ya de repente el material no funciona y hay que... No, en donde sea. Si es que el público se presta, te pones a... Y siempre es lo que mejor funciona. No, pero justo me quedé pegazo. ¿Cuál es comedia que siempre funciona? O sea, ¿cuáles son los ítems que... ¿Cuál es tu show que siempre funciona? El show que siempre funciona. Por ejemplo, chistes de que los hombres, cuando ya tenemos mucha confianza, nos hacemos chistes de homosexuales. Y todo... Acá también, pero no hace falta mucha confianza. Claro. Ah, claro. Ya cuando hay mucha confianza llegas a los besos, así... Entonces, tú dices eso y todos los tíos de 40, 50 se empiezan a cagar de risa. Claro, ese puta, sí, me agarró mi pata. Sí. Puta, tío. Manja. Mira, Gabriel Páez dice: Nelson, puta madre, a chambear nomás, viejito. No me da risa, llega tarde, no sabe qué es lívido y encima no me ha pedido disculpas. Gente, ¿por qué se pone en ese plan, amigo? El hombre viene a ganarse, ¿no? A ganarse su exposición después de haber ganado 3 finales. A veces son 3 finales. Pues sí. Le hemos hecho una parte nosotros ya fuera de Hablando Huevadas. Claro. Ya donde ya hacemos con nuestra propia ganancia, con nuestra propia inversión. Porque claro. El otro hay que... Pero hay ya, que portarse, pero ¿no? Lo paja del show que hicieron los Hablando Huevadas es que... Bueno, ya el mundo te conoce a ti, a Chapaza, a Popper. Uh-huh. O sea, ha puesto comediantes... Que nadie conocía. Y lo chévere era que siempre eran buenos. Claro. Solamente faltaba que alguien ponga una lupa encima, amigo. O una vitrina tan importante, ¿no? A Carlos Alonso dice: Nelson versus Popper, ese batallón que debió ser final. Sí, lo que pasa es que nos pusieron de primera ronda porque podía ser que nos eliminen a cualquiera de los dos. ¿Y cuál era la mecánica de la competencia? Era insultarnos, era hacer humor tipo roast. Roast, claro. Tirar caca con todo. ¿Y tú tienes algún comediante que admiras mucho? De aquí de Perú, Ricardo Mendoza y Jos Mansilla. Los admiro muchísimo. Claro.
Obvio, también diría Ricardo Mendoza con Mancilla, pero ¿qué más voy a decir? Claro, ¿qué si más la... voy a decir? Popper, no seré huevón, tengo claro, que no, el otro día justo me han preguntado a mí para una entrevista qué youtuber admiras y yo dije Carlos Orozco. Obvio, si no lo voto, ¿no? Uf, ni huevón. Obvio, claro. Obviamente. Terrible. ¿No? Y segundo, Chavito, dije. Sí, me imagino, ¿no? Y en el internacional Carlos Vallarta. Carlos Vallarta y Bill Burr son mis dos favoritos. ¿Has visto la serie que ha sacado mi tío Bill Burr? Netflix ahorita. Sí. No la he visto. Te va a hacer un tiempo. Bien, bueno, ¿no? ¿Qué pasó con Apto para Nadie? Apto para Nadie es un programa que sacamos con los cuatro mejores gatadores, más Mateo Garrido Leca. Pero Mateo porque se fue. Hay que conseguir los oficios. Sí, claro. Sí, lo demás, todos marrones. Claro. Dos marrones acá, un blanco y dos marrones allá. Obvio. Pero tuvo que grabar una novela a mi causa y zafó. Entonces, ya sin la cara principal. Claro, era el host que jalaba gente. Pero era, tú estás poniendo como la cara principal al que no era campeón. Pero, o sea, Mateo tiene una trayectoria de 10 años. Y aparte era el host, no iba, digamos, a hacer que. Los enfrentamientos y todo. ¿Pero el floro? ¿Pero se enfrentar todos los días? No, APN es un formato tipo Hablando Huevadas, pero con 5 nuevos. Ah, era conversación, básicamente. Y se fue Mateo a grabar su novela y nos dejó ahí pues, tirados. ¿Te parece, lo tomaste como una traición? No, o sea, era en el mismo canud, era la misma... Que Lich haya ido y te haya dejado con el programa. No le pagábamos, está bien, yo hubiese hecho lo mismo. Claro, no, o sea, no te cago. ¿No lo tomaste como Gareca? Oh, desgraciado, lo odio. Ah, ¿tú sí lo odias el Steam Odio a Gareca? Sí. Cuéntame, expláyate, por favor. O sea, es que te hubieses ido a Colombia, ¿no? A Brasil, lo que sea, pero a Chile. Y a Chile se quiere llevar todo, pues. En puto. ¿Qué más se ha llevado? El pisco. Bueno, no se lo ha llevado, pues, ¿no? Pero se anda queriendo llevar todo lo bueno de Perú. Chavo, cuéntale de Libio. Claro. Pero la verdad que, por ejemplo, ahorita que bueno, es especialista en hacer un roast. Me gustaría ver si podemos hacer un roast en vivo. Me gusta, Chavito. Bien, Chavito. Yo creo que debería empezar. ¿Quieres que te quemen? Creo que deberíamos empezar contigo, teniendo en cuenta que tú ya lo roasteaste. Querido matar. Tú ya lo roasteaste. Claro, tú ya. Me gustaría. Daniel Marquina presenta Hoy en Gladiadores. Hoy en Gladiadores. No, ¿Cómo normalmente empieza un roast? ¿Cómo le dice? O sea, para empezar es mucho tiempo de escritura antes. Ya, primero, claro, tienes claro, que, claro. Tienes que saber qué es... conocer a tu rival te hace más rico, pues no, porque puedes saber por dónde pegarle. Pero ¿no? Creo que claro. El Chavito ya... Soy memeable, creo. Sí, lo primero, o sea, ya el aspecto físico pasa segundo rato. Ya te empiezan a sacar los trapitos sucios. A todo, ya. Sí, y te empiezan a tirar de todo. El papá ebrio, la mamá puta, la ex que te engañó. Señito, po. Tu pareja que tiene un hijo con otra persona. Te empiezan a tirar de todo. ¿A ti qué es lo peor que te han tirado? Bueno, Popper, como no sabía nada de mí, me empezó a decir que yo soy ratero, que robaba celulares. Y me hizo puro de choro. Pero eso no es cierto. Nunca te robó nada. No, nunca. Entonces en la calle cuando me pedían foto, nunca me daban el celular a mí. Claro. Cierto, ratero. Tiene sentido. Bueno, entonces le vas a hacer un roast a Chavo. A ver, me gustaría. O Chavo, arranca tú contra él, pues. Marquina, presente ese roast, por favor. Es que lo malo es que quiero ver su experiencia para yo mandarme. Allá. Estamos listos para Gladiadores. Señoras y señores, hoy Nelson Capitán enfrentándose al poderoso Chavo de Ouque. ¡Adelante! Ernesto Pimentel. En ese caso, comenzaría Nelson, ¿cierto? Por favor, Nelson. Ah, ¿quién quieren que...? A ver, es que no sé nada de ti, güey. Cuéntale unas cosas de ti. Claro. Claro, mejor... Exacto. Claro. Bajo. Pero, a ver, tú, Chavo. Que yo el tú has mando. Dicho que él hace malos chistes. Ah, claro. Pero malo es que un roast, ¿cómo sería? O sea, decirle que... ¿Cómo me propones un roast? No, o sea, roast en vivo. Yo no sé cómo es un roast, pero obviamente, como mismo dices, no conozco tanto... Claro, está ahí nomás. Mil disculpas, lo intentamos, pero no salió para el culo. Gente, así está bien. Ya, apágate, Chavitrón. intentamos lo mejor, pero a veces esas cosas pasan en vivo. Mejor sabes que Chavito, cuéntale quién es Líbido. Sí. De Líbido sí sé, hay una historia. Cuéntale, para que sepa, pues, ¿no?
Libio es una agrupación que se formó en Barros Altos. Y este, donde estuvo Toño Jauregui, Salim Vera y bueno, y Manolo, que es su, que es el primo de Salim Vera. De ahí, este, conocieron a Jeffrey, que es este, un estudiante de la Universidad de Lima, que era un barranquinacho adinerado. Y bueno, y ahí formaron Líbido, que bueno, tiene grandes éxitos como este, Líbido, la misma canción Líbido, este, 3-3-3, este, por ejemplo, como un perro. Respirando. Respirando. En esta habitación. En esta ¿cuál habitación es tu favorita de esas? A mí me gusta, de todas, de las que acabo de mencionar ahorita. No, de todas las de Líbido. A mí me gusta, este, ahorita me pone Frágil, es muy buena. A ver, ¿puedes cantarnos un pedacito? Frágil, no se ha vuelto fácil. Na, 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 na. Igual. Esa es la mejor parte. Eso sí, si, si se enferma, Salín, entras tú, ¿eh? Sobre todo. Voy a las 6, ya sabes, chavito. Y también está Jeffrey también en esa foto. Claro. Y bueno, lamentablemente en este momento no se pudo hacer el roast con Nelson Capitán. Se intentó al menos, ¿no? De repente le puedes hacer un roast con Toto. Para el viernes. Ya. Ya. Me gusta, me interesa ese roast. ¿Consejos? ¿Qué consejo le das a alguien? Eso me gustaría saber, Nelson. Tú que eres un especialista en roasts, ¿qué cosas le das? Ellos dos van a hacer un roast el viernes. ¿Qué consejos le das? Primero, después del roast, depende de lo que se digan, se van a odiar. O sea, primero queden como caballeros de qué cosas no pueden hacer chistes. Pero ya nos veamos, ya, así que está bien. No, pero ese es un buen dato. Acuerden antes, o no te metas con mi vieja, no te metas con mi hermana. Claro. Aunque no te puedes. No te metas con mi religión. No, no cuentes esto. Ya después ya sabéis a la cosa. Primero entonces decir, poner mi safe word. Con esto no. Ajá. De ahí con lo demás, con todo lo que quieras. Con lo que quieras. Ya. Que haga un pacto ese de caballeros. Paso uno. Segundo paso. Segundo paso, y averíguale todo, pues. Todo lo que quieras saber, lo que le va a doler. Ya saben, vamos. Sobre todo lo que le va a doler, porque si los amigos identifican lo que le va a doler, te van a hacer más chongo el momento de celebrarte el chiste. Me gusta. Pero ¿cuál es la diferencia entre un roast y hacer freestyle, este, lo que es batalla de gallo, por ejemplo? El beat de fondo, la improvisación, el roast está escrito. Claro, claro. Chavos. ¿Tú quieres hacerlo en rap? También puede ser en rap, ¿no? Ah, ¿tú quieres tú? Chavito, pero paso a paso. El roast es que se van a enfrentar insultándose, diciendo cosas hirientes uno de otro. Ya. Okay. Y vamos a ver qué pasa. Que el que va a ganar siempre es el público. Bien. Ya. Segundo consejo dijo entonces: el primer consejo es acordar, el segundo es averiguar todo. Tercer consejo. Tercer consejo, lleva un taller. No te pares a decir huevadas, así taller. No alcanza, pero hasta el jueves no alcanza. No alcanza. Un taller de mecánica entras. Y que me veo un aderezo especial. Prueba los chistes antes. Ah, bueno. Eso sí. Es. Antes se lo cuentas a Lucho. O cuéntaselo a tu viejo. Cuéntaselos a tu viejo. Papito. ¿Qué le dice a un chiquitino? Y tu papá te va a decir: ¡oh, joda, pésimo! ¡Déjame ver la televisión! Ya está. Tócame la alianza. Puta. No, la paja en su cuarto. Que su viejo es el gordo Casareto. La miércoles. Oye, ¿cómo se habla que en su gato, weón? Sí, son bravos, son gruesos. Y luego viene el aseño con la comida. Viene mamá. Uy, mi hijo está bien hecho. Por la puerta del Chayuquito, ¿dónde está viejito? Y está arriba su hermanito menor. ¡Ay! 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 ¿Eso se considera bien roast o no? Sí. Es un roast. Claro. Eso es un roast. Claro. Bien, ahí estamos roasteándola toda. ¿Tienes próximos eventos, Nelson? Sí, tengo hasta el 24 de marzo. Ajá. Tengo un show de batalla de comediantes donde va a estar el gran Toby, Job Mancilla, Max Antibáñez, Guillermo Neira, Popper y yo. Harto bravo, ¿ah? ¿Eh? Sí, tío, sí, puro ahí, bravo. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Pucha, hay entrada desde 60 hasta 130 soles. Hermoso. ¿Dónde? En el Canut. Así es. El Canut ya va vendiéndose ahí, 400 entradas. O sea, queda casi la mitad nada más. Sí, tenemos 3 días de venta. Tío, sólido. Y ¿no? Vuela. Sí, porque no, son los bravos, la verdad. Popper y yo no sé qué hacemos ahí, pero... Humildad. Este muchacho es humilde, tío. Y sobre todo, pujante, viene, mira, un peruano que viene desde Piura... Que se muda, que está tratando de encontrar su... Ubicarse en la gran ciudad, claro. Sin Google Maps. Claro. Buscando una dirección y tal. Bien, amigo, de verdad que... Bien. Dice, si quiero ir... Mauricio Dancuar, mi miembro de toda la vida, dice... Anímame a ir, al menos un chiste.
que te anime a ir. Contar chistes es otra facilidad. Claro. O tú eres también buena en contar chistes. Pucha. O sea, lo, normalmente los el comediante de stand-up hace rutinas. No es un cuenta, no es un cuenta. No, no es como el este es un presidente y un argentino y un peruano. Pero no, o sea, ni siquiera por joder te sabes, este, no sé, tres gallegos entran en un bar. Pucha, es como que le digas a un futbolista, si esta testa en una canasta, ¿ves? Ah, son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes. Yo pensé que era como le digo a un futbolista hace unas pataditas. No, pues porque el futbolista sabe hacer pataditas. Porque usa un balón y usa las piernas, pues. Ah, ya, bien, bien, bien. Man, ya acá te preguntan qué opinas de Luis Miguel Melgar, uno de los primeros, comediantes estandaperos. Para mí es como, pucha, el primero, como el primer Hokage. Es el que inició... ¿Qué? ¿El primer qué? El primer Hokage. Ya. Yo he visto Naruto, ¿no? Estoy como... No, no. ¿No? Si tú no has visto Livio, ¿yo por qué tengo que ver Naruto? Claro. Claro, claro, claro. La cosa es que para ti es, él es ícono. Sí, el primero, el que inició. Al día de hoy todavía se presenta. Bien. Man, ya. No, sí, yo sé que es capo, pero quería saber más o menos para ti qué significaba. ¿Tú has llevado curso con él? No, pero lo he visto alguna vez y sé que es... ¿Y claro, qué te pareció? Chévere. O sea, a mí de... Digamos, acá... A mí me ha sorprendido mucho cuando vi a Toby. Sí, claro. Sí, para mí Toby ya, es el mejor. Ese es, para mí es... Ten el yo le he dado un cumple a Toby. Tengo el número uno para mí, Toby. Y de ahí, con todos los que han aparecido, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene su público. Yo entendí que Luis Miguel no le gustó. ¿Tú entendiste eso? Que a Luis Miguel no le gustó, ¿qué cosa? No, que no, que a mí no me gustó Luis Miguel. No, no, sí, Luis Miguel está antes que Toby, pues, ¿no? El, pero ¿quién es mejor de los dos? ¿Quién para te gustó más? ¿Te gustó más? Toby. Para ti Toby es el number. El número uno para mí. Sí, es que sí, tanto que la gente el gorro Toby, weón. Que la gente no sabe, pero Toby es el comediante favorito de los comediantes. Y también de los no comediantes. Claro, sí. Yo no soy comediante. No, es que tú vas y preguntas por la calle y tranquilamente te dicen Jorge Luna. Es que Jorge Luna es el hombre que marca la pauta del humor en el Perú. Exacto, 2024. Pero el comediante el favorito... El Perú se ríe de lo que le da risa a Jorge Luna. Ese es su poder. Uh-huh. Como alguna vez fue el Chato Barraza, como claro, alguna claro, vez claro. Fue Jorge Benavides. Oye, Jorge Luna, tío. Claro, sí. Él es el digamos, la imagen del humor. La imagen del humor peruano. Sin duda, es Jorge Luna. Jorge Luna. O sea, ¿quién pondrías de México? Yo pondría Vallarta. Pero la gente Vallarta, pondría Franco la gente Camilla. Pondría Camilla. ¿Y de Estados Unidos? Yo pondría a Bilbur. La gente pondría a Chappell. Sí, puta, Chappell es muy Chappell bueno. Chappell es bueno. Bilbar. También es muy bueno. Bilbar. Luis C.K., un bravo, ¿no? Luis C.K. Orozco, ¿por qué nunca entrevistaste a Ricardo y Jorge? Buena pregunta. Es que, tío, siempre siento que cuando nos entrevistan ellos es el que menos. O sea, mañana, tío, Toto lo entrevista hace 1,000,000 de views. Sin canal. Mañas. El NDG fue 1,000,000, 2,000,000, 2,1. Y luego cae a decir, mira cuánta gente me ve. Men, nadie le importas tú. Le importa ver a Jorge y a Ricardo. Claro, ellos son los que generan eso. Obviamente, tío. Eso es, ¿no? Pero eventualmente se dará. Sería un placer. Incagua dice, tener a Toby también sería bueno, ¿no? Sí, bueno. Sería muy bueno. La última vez que conversé con él en una entrevista fue en pandemia. Y, puta, el gorro estaba bajando hace unos terribles churros. Mientras estábamos conversando, pero sería de puta madre. Sí, claro. Porque todo me iba a comer menú varias veces. Gran tipo, weón. O sea, mira que no con cualquiera uno se va a comer menú. Eje gordo. Ahí está. Bien. El último que ha ganado premios es Ricky Gervais en Estados Unidos. ¿A mejor qué? Ganó el Globo de Oro. Mejor. Mejor stand-up. Sí, mejor stand-up. Bien. ¿Ustedes sí cuentan chistes o no? Bien, el show del chiste. No, la verdad no. No. Uy, hoy día estamos hasta las huevas. Hoy día estamos terribles, weón. Hemos llegado un momento a tener... ¿Sabes qué es loco? Que caminamos con 6,000 espectadores en vivo. Sí. En un programa bajísimo. Dándole nada a la gente. No regresen ya, gente. De verdad, me prefiero mañana seguir con 5,000. Con la rutina de siempre. Pero mira acá, tío. ¿Qué le hice? Ah, no, se viene chiste. Bien, ahí está. Bien, vamos, Chavito, veamos. Bien, Chavito, bien. Justo antes de cerrar, para cerrar arriba, para arriba. Lunes de comedia. ¿Qué le dice ¿Qué le dice un pollo a otro pollo? Ah, aguanta. La gente dice, ya me estoy yendo con Fleshman. Me voy con Fleshman y bueno. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice un pollo a otro pollo, Chabelo? Calito seas. Bien. Es que era para pensarla. Sí, claro. Daniel Marquín, un chiste. Uy, me agarraste, carajo. Yo voy adelante. Voy primero. ¿Tú vas a contar un chiste ahorita? Voy primero. Cuenta tu chiste. Voy primero.
de pollitos. Si quieres, vamos con pollitos. ¿Te parecen pollitos? Bueno, sí, todos los chistes tienen que ser animalitos. Sí, animales, está bien, animales. Está bien. Está bien. Van dos pollitos caminando por el bosque. La 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 la. Un pollito se saca la mierda, se cae, se hunde, cae en un pozo. Un pozo, ¿ya? Puta, el pollo cae en un pozo profundo. Hay gusanos, lo van a comer. Puta, el pollo es pollo de casa, que le van a morder las piernas, etcétera. Empieza a saltar así en piquito. Y los otros pollos miran arriba palteados, ¿no? Puta, se cayó pollito. Y el pollito abajo agarra y dice: puta, muchachos, una barra, maña. Para subir, maña. Claro, claro. Y los otros pollos agarran y dicen: que suba, que suba. Ahí acabó el chiste. Ahí acabó el chiste. Ah, ya. Cerrado. Bien. Dani Marquín, un chiste. Vale, mira, raro. Wow, y así se atrevió a decir que mis chistes son malos. ¿Eh? Qué pendejo. ¿Ah? Es que son buenos chistes, ¿o no? Marquina, por favor, tu chiste. Animalitos, ¿no? Me dices, ¿no? Animalitos. Sí. Está, qué malo que soy recordando chistes, yo no me acuerdo. Todo ninguno. Tampoco. ¿Tienes algo, Toto, para salvarme ni, ahorita? Ni siquiera googleado para hacerle hora. Ya voy a googlear. Puta madre, ya fue, gente. Bueno, muchas gracias por disculpas. Justo salvó a las 2 de la tarde. Muchas gracias, gente. Mañana tenemos más programas con chistes. Mañana tenemos el de chistes. O sea, mañana no voy a hablar. Muy amable. Ya les prometieron, ya les prometieron. No, mañana no, tiene que haber mañana chistes. Viene otra cosa. Mañana viene otra cosa. No, no, Nelson, no. Ha sido muy amable por venir. Muchas gracias, disculpen la tardanza. No, me termino de ubicar. Estaba yéndome a Piura de regreso. No, tranquilo. Sí, al final llegaste, que es lo importante. Oye, mi querido. Ya está, te quedo. Ay, no, ya córtalo. Eso sí. Ya córtalo. Libérame de esto. Córtalo. Gracias, Luchito. Puedo almorzar, puedo irme a almorzar. Adiós, gente, que me está esperando ahí mi casera con el menú. Chao, chao. Láctenla. Barrio, haciendo la mejor que barrio, ey. No colo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay más cero en los bolsillos, ya no robo en la que se ha ido. Ya pasamos de los engreídos, porque ahora mami estamos en el home. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real, pero es normal que me falte el choque. Empecé a brillar con la para el calamardo andino Marquina, para el nieto del virrey La Serna, Carlitos, y a la mamá de Escobar, Chavito. Un fuerte abrazo para usted y muchos éxitos. Hola, muchachos, ¿qué tal? Un saludo grande a Marquina, más conocido como mi querido Munra sin capucha, y también a Chavito, más conocido como Gusano de Bichos, y a Orozco como Woody de Ambiente. Saludos, chicos, cuídense. Un saludo ahí a la mesa de Oke, no me pierdo su programa nunca. Un abrazo, Charlie. Un saludo para Chavito, más conocido como vocalista de Los Palmeras Tierno, y también para el gran Daniel Marquina Pantromiope. Chile es la Melissa Club de Sudamérica, todo quiere. ¿Por qué no se lleva los fumones de mi barrio también? Gareca, no rompintes el corazón a todos. Láctenla.